Are they coming out? Wanna turn it off? Okay. Test, test. Probando, probando, un, dos, tres, probando. Testing, testing, one, two, three. Can you hear me? Uh-huh. Yeah. Perfect. Buenas noches, secretaria. Vamos a empezar la sesión. El alcalde Pulido no está presente y voy a abrir la junta de sesión cerrada y vamos a tener comentarios del público. Vamos a empezar con Roberto Herrera. Hola, concejal, consejo. Estoy aquí para hablar con ustedes de parte de la comunidad, de que nosotros estamos desencantados con la evaluación del administrador de la ciudad. Esto los descarrila de una democracia real, amenaza la democracia, tener una organización, el sindicato de la policía, tiene control de la ciudad. Estoy apoyando al administrador de la ciudad, el señor Cavazos. Esto amenaza nuestra democracia. Y queremos que si vamos a dar una evaluación, tenemos que evaluar al alcalde también. Muchas gracias. Gracias, Robert. Ahora sigue Carlos Perea. Muchas gracias. Esta es la primera vez que veo el prefiero ser Perrea, pero bueno, sí, lo entiendo. Buenas noches. Pienso que mucho se ha dicho en los pasados, en el pasado mes, concerniente al gerente de la ciudad, y esta ciudad ha atravesado a través de una información equivocada, intereses partidarios y intereses particulares. Es para el bien el tomar control. Quiero hacer mención de lo que está ocurriendo en todo el país con la política y el rumbo hacia dónde se dirige el país, pero aquí existe la participación, el tipo de Trump. Esto es lo que habla Trump, la ley, el delito, el castigar a las comunidades, falta de responsabilidad con los policías. Hemos visto que hay un empuje a nivel local. Es un empuje del sindicato de la policía para deshacerse del administrador y luego ir tras el jefe de la policía para que no tengan que rendir cuentas. Eso es peligroso y está mal y está llevando a un curso equivocado a la ciudad. Gracias, Carlos. Ahora Sandra Ortega, seguida por Sal Romero. Buenas noches, consejo. Soy Sandra Ortega y estoy aquí también para estamos en contra de lo que está pasando con el gerente. Hemos visto una transformación excelente aquí en la ciudad de Santa Ana y la comunidad ha sido restaurada y los residentes se sienten con igualdad y hemos visto una gran transformación. Y es porque el gerente ha estado ahí. No ha sido un proceso fácil, pero ha estado dispuesto a hablar, a reunirse con las comunidades y las organizaciones para ver cómo podemos seguir adelante aquí en Santa Ana en tantos asuntos que han
ocurrido de la ciudad santuario, que incluye la vivienda accesible, los espacios seguros y comunidades. Y hemos visto tantas cosas que pasan en esa ciudad. Somos tan ricos culturalmente y debemos seguir con estos esfuerzos para traer esa transformación y la restauración en la ciudad y seguir al futuro para estos eventos que han estado ocurriendo. Y esto no nos traería para atrás, y estos no son los tiempos para ir para atrás. Tenemos que seguir adelante y trabajar efectivamente, y eso significa seguir trabajando con el gerente. Gracias. Muchas gracias, señor Romero. Sam. Hola, señores. Pensé que el señor Cavazos está haciendo un trabajo excelente. Nos ha encaminado muy bien, especialmente en el centro, especialmente el jefe de policía. En cuanto al barrio, está haciendo un excelente trabajo con nosotros. Lo que verdaderamente me molesta es que la asociación de los agentes de la policía involucrándose con la ciudad, tal como lo veo, y en las próximas elecciones, tal parece que la asociación de policía estarán controlando la ciudad. Esto me recuerda a una película que salió hace unos años atrás que se llama El Padrino. Ahí es donde vamos a terminar, ¿no? Que la policía controla el consejo. Y me parece como que sería básicamente corrupción. Así que tenemos que alejarnos de eso. Tenemos que empujar el control de la policía hacia atrás. Gracias, y con esto vamos a receso. Tengo una pregunta para usted, señora. La última reunión que tuvimos, nosotros tres no tuvimos la oportunidad de estar presente, pero de los informes que se han hecho público, el administrador municipal estuvo en licencia y eso fue por un voto de los cuatro concejales. Y yo hice esta pregunta antes, pero quiero que se me aclare. En este momento, ¿se ha tomado alguna acción disciplinaria contra el administrador municipal? Yo sé que están poniendo un voto, hubo una cuestión de hostigamiento. Yo sé que hubo un voto, pero algún concejal ha tomado las medidas para disciplinar al administrador municipal. ¿Eso se ve como represalias y expondría a la ciudad a litigio como resultado de esto? Lo que yo entiendo es que me pregunta si alguien reclama, puede participar y votar. Es que no hay reclamos. Cualquiera de los dos, hostigamiento, tanto el empleado como un miembro del consejo. Podré recordar la situación que el concejal tuvo este litigio contra el concejal, y la investigación concluyó que no había base para este litigio. Se basa en rumores, pero no hay tal litigio contra este concejal. Y desde que no hay esto, no hay nada en actas para que esta persona se considere la retaliación, que tuviera algo diferente de los demás. También no se aplica a esta situación lo que el empleado tiene la litigación para reclamar, para tener este tipo de consideración. Explica el segundo punto. Si hay acciones que se toman, que se aplica esa situación, ¿qué pasa? Para quitar estos reclamos que tienen, ya sea la resolución o el litigio, viendo si este concejal tiene litigio, le voy a pedir a esa persona que no participe, pero en este caso no pasó y nadie puede en este tiempo hacerlo.
Aun si se ha hecho mención, aunque el reclamo quizás no se haya presentado todavía, pero se hace mención de que se va a presentar una denuncia, así que el Consejo ha explicado esto. No estamos permitidos hablar de esto en sesión abierta. Podemos hablar en sesión cerrada y podemos explicar esto, pero ahorita puedo decirle con confianza que no hay litigación en esto. Muy bien, gracias. Me gustaría... estoy tratando de averiguar por... nosotros somos personas lógicas y razonables. Lo que me pregunto es por qué los concejales quisieron tener una reunión el 27 de diciembre cuando la mayoría no estaba en la ciudad o estaban pasando tiempo con sus familiares. Alguien dijo, bueno, esto lo hicieron al jefe Walters cuando era... el administrador municipal, y la respuesta es no es cierto, tuvimos una reunión pero no procedimos a hacer nada sino hasta enero, y no era para removerlo sino ponerlo como jefe. Estuvimos hablando de muchas cosas pero no estábamos seguros si esto es lo que íbamos a hacer. Esto fue un descaro, un secuestro del gobierno de la ciudad. Quiero que todos sepan esto. Cada individuo que participó en esa reunión, le he mandado mensajes por texto para decirle, esperen hasta regresar el 2 o el 3 para poder participar. Y nadie me respondió. Así que quiero que ustedes escuchen. Cada vez que esas cuatro personas digan que quieren incluir a las personas, yo voy a recordarles el 27 de diciembre para recordarles qué ocurrió, porque a mí me parece que eso fue un secuestro del Consejo Municipal. Yo no creo que hablen de inclusividad cuando toman a tres funcionarios elegidos para poder presentar y tener comentarios. También nosotros fuimos elegidos por la comunidad en Santa Ana y reservamos el derecho de hacer esto. Todavía no me han dicho por qué lo tuvieron que hacer tan rápidamente. Lo único que supongo es porque no querían escuchar la oposición. Lo hicieron al mediodía, como el oeste salvaje, cuando las personas no lo hicieron después del trabajo. Algunas personas sí se presentaron y representaron al resto, pero quiero remontarnos un poco, porque no sé cuando salgamos de la puerta, de la reunión tras puertas cerradas, si tengo buenas noticias. Esta ciudad se estaba yendo en quiebra por el gobierno que teníamos. Con este nuevo administrador, por fin aprobamos un impuesto de servicios públicos, transparencia, donde la actuaria la pueden llamar y le dan documentos y no retienen nada. Las cosas están en el sitio web para examinarlo cuando quieran. En el centro estaban en pugna entre ellos mismos hasta que este administrador municipal llegó y trabajó con ambos lados. Así que uno puede ver que están trabajando en conjunto. La Cámara, la verdad que apoya mucho a nuestro administrador municipal y han expresado su opinión al respecto. Con este consejo, la transparencia, la inclusión que hemos podido brindarle a los residentes de Santa Ana por primera vez en 20 y pico de años, hemos tenido Sacred Gate creado. Tenemos un consejo que decía que si crean viviendas asequibles, más pobres se mudarán. Pero aquí hemos construido más unidades de viviendas asequibles, terrenos para que las personas puedan cultivar la tierra. Yo voy a tener mucho cuidado para cerciorarme de que existe algún miembro que están aquí, si tienen algunos tratos con los espacios baldíos. ¿Se acuerdan que estábamos dándole un terreno baldío a la comunidad? Queremos ver si procedemos así, si vamos a llevar los negocios como siempre, ¿no? También es un gobierno abierto. No se puede tener un gobierno abierto si tiene reuniones a las 12 del mediodía. Una de las cosas que sucedían con frecuencia era que teníamos reuniones en el edificio donde está la policía, que no estaba televisado, y luego teníamos una reunión aquí una vez al mes. Una de las cosas que quiero es que todos estén al tanto es que alguien dijo que yo fui muy severo con mi narración en lo que sucedió en la elección y las promesas brindadas. Pero aquí nos encontramos. Le dije que el primero que se tiene que ir es el administrador municipal, porque si se va, es el único que puede despedir al jefe. Ahora tenemos que mantener el ojo encima, porque déjeme decirle, no se sorprenda si van a ver una evaluación del jefe, quizás le den una licencia
La narración está ahí, están cumpliendo con todos. No es como que yo estaba alardeando. Sí está sucediendo y como comunidad tenemos que tomar una decisión de cómo eliminar la corrupción. Muchas gracias, señor alcalde. Ahora vamos a ir a sesión cerrada. Si pueden ponerse de pie para el juramento a la bandera. ¿Listos? Comencemos. Juro fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que simboliza una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Si pueden ponerse, permanecer de pie, por favor. Nuestro capellán de policía, Curtis Smith, nos va a dar la invocación. Nuevo alcalde, miembros del consejo, invitados, damas y caballeros, el público. Oremos. Padre eterno, estamos aquí en tu presencia pidiéndote la bendición en esta asamblea de parte de la gran ciudad de Santa Ana. Estos que estén honrados esta noche, les aplaudimos por su reconocimiento de sus logros extraordinarios y estamos orgullosos de ellos. Pedimos la bendición para el alcalde y los concejales mientras conducimos los puntos en esta agenda, de que sea positiva y tenga éxitos, que esta junta sea conducida con dignidad y que termine en armonía. En tu nombre te lo pedimos
Y toda la gente de Dios dijo, amén. Gracias. Pueden ponerse, sentarse. Ahora quiero invitar a una persona muy especial que representa el gobierno aquí en Estados Unidos, en Santa Ana. Y este es el cónsul Mario Cuevas. Y le pedí que venga aquí para que nos dé una presentación aquí a la comunidad, pidiéndole a las cosas, a ver qué tiene para el 2017. Yo sé que es una persona muy, muy ocupada, pero sí puede pasar aquí y se para aquí al frente para hablar al público y nos dé su presentación. Gracias, Mario. Vamos a hacer la presentación en español y la traductora lo va a decir en inglés. Muy buenas noches a todos y a todas. Soy Mario Cuevas y soy el cónsul de México en Orange County, aquí en la gran ciudad de Santa Ana. Y sabes por qué es una gran ciudad, es vibrante y esta es la semilla del condado, aquí en el condado. Es un gran honor para mí representar a México en esta gran ciudad de Santa Ana y cubriendo el condado de Orange. Si él puede hacer su traducción para que lo haga el sol. Esto va a ser breve porque quiero tomar esta oportunidad de presentarles, enseñarles nuestra labor. Es un gran honor estar aquí con ustedes el día de hoy, honorables miembros del concilio del cabildo, señor alcalde. Nuevamente es un placer estar aquí. Espero que en estos breves minutos que voy a aprovechar para compartir con ustedes algunas acciones consulares, entiendan la mayoría. Yo pienso que la mayoría de la gente aquí es bilingüe. Voy a hacer el esfuerzo de hablar inglés-español. Por supuesto, el español es el que me hace llegar a mi gente y voy a aprovechar esto. Todos hablan español, ¿verdad? ¿Quién no habla español? Voy a hacerlo en ambos, voy a cumplir estas instrucciones. El consulado mexicano en Santa Ana fue establecido en 1987. Había mucha ayuda para la comunidad mexicana. Había mucha gente mexicana y la hay todavía aquí en el consulado. Y quiero aprovechar estos breves minutos que me conceden para compartir con ustedes las acciones que hemos desarrollado en el 2016. Muy brevemente, quiero compartir lo que hemos desarrollado aquí en el consulado. Quiero, todos ustedes saben que el consulado somos parte de los 50 consulados en los Estados Unidos. Este es el consulado más grande en el mundo, de un país a otro. Es parte de una red consular en Estados Unidos. Desde 1987 está establecida la red consular de un país a otro. Por la vecindad, la historia, la geografía, la migración. Compartimos, además de la frontera, muchos valores. Para mencionar la documentación, en 2016 dimos
23,000 pasaportes mexicanos. 26,700 identificaciones, matrículas consulares. Y desde el 2016 hemos dado credenciales para votar en México. Dimos tarjetas para votar. Para votar aquí, para que no tengan que ir a México. Es un área muy importante de documentación, pero no es todo. Además, como muchos de ustedes saben, aquí tenemos temas comunitarios que tratamos, temas de salud, de educación, de protección a los mexicanos, desde una simple localización de familiar aquí o en México, hasta el traslado de restos de un connacional que fallece aquí. Tratamos con toda la documentación. Como comunidad primero, protección, cultura, educación. Una herramienta muy importante para hacer la comisión y la relación bilateral. La prioridad es proteger los derechos de los mexicanos en esta circunscripción consular. Es la prioridad del gobierno mexicano, proteger los derechos de los mexicanos aquí. Cualquiera que venga aquí al consulado, sea nacido aquí o en México, o con ciudadanía dual, tiene derecho a la protección. Es una de las prioridades más importantes que desarrollamos en el consulado en estos tiempos. Además, hemos desarrollado actividades, además de muchos instrumentos y caminos para llegar a la comunidad mexicana. Hemos tenido diferentes métodos de trabajo, números 800 para proteger los derechos de los mexicanos, campañas de información que es tan importante en estos tiempos y todos otros servicios. Tenemos los módulos del consulado llegando a la comunidad mexicana. Y lo más importante es dejarles saber que tenemos los recursos. Lo hacemos de una manera muy respetuosa para nuestros vecinos, los Estados Unidos y California. Es una manera respetuosa. Porque respetamos el derecho internacional y local. No podemos representar a los cortes o a los mexicanos. Para eso hay abogados que trabajan aquí. Por eso tenemos los abogados. Trabajamos con servicios de protección para 4,000 casos, que trabaja ayudando a los mexicanos en el 2016 para localizar a los parientes en México, en Estados Unidos. Es algo muy simple, visitar los hospitales, las cárceles y transportar los restos de las personas que fallecen aquí. Hacemos cualquier esfuerzo para ayudar a los mexicanos. Tocando hacia los temas de los derechos de los mexicanos, es muy importante ese tema. No toleraremos. Tenemos una política como las autoridades locales de cero tolerancia a la violación de los derechos de cualquier ser humano. Cero tolerancia para defender los derechos de los mexicanos. Y tenemos para proteger tenemos que construir puentes, no muros. Tenemos que construir puentes de comunicación, no muros. Sinceramente creemos en el gran estado de California. Es un estado pro inmigrante, como muy pocos otros estados. California, tenemos 10 consulados aquí en California. Y la meta y el propósito del próximo año es continuar
con estos esfuerzos, redoblar esfuerzos. No hemos terminado. Nunca termina. Con 70% del origen de las personas mexicanas aquí en la ciudad de Santa Ana. Trabajamos con nuestros amigos en México, con el gobierno de California y los Estados Unidos. No es importante, esto es... Tenemos que trabajar con los que van a estar ahí. Claro, de una manera muy respetuosa, tenemos que construir y trabajar. No hay que ser confrontacionales. Trabajar con los consulados. La gente, las autoridades estatales y nacionales y federales, y lo hemos hecho. Tenemos acuerdos. Hemos trabajado con autoridades muy bien y lo seguiremos haciendo. Construiremos consensos, no tendremos que ser confrontacionales, constructiva. Tenemos que hacerlo con inteligencia, con serenidad y siempre teniendo el bienestar de los mexicanos. Claro, no vamos a pagar el muro. Ya hay muros en California, además, no vamos a pagar ese muro. Es una gran oportunidad para nosotros realmente aprovechar esta oportunidad con ustedes para acercarnos a la comunidad. Es para dejarles saber, la comunidad mexicana, que estamos aquí para ayudarles. Tenemos números 800 de 24 horas. Tenemos citas para pasaportes. Otro centro de información. Un centro de llamadas. Hemos recibido 160 mil llamadas de todo el país de este centro que está localizado en Tucson, Arizona. Estamos todos coordinados para esto. Queremos llegar a la gente que no digan, no sé dónde está el consulado, no sé qué hacer. Esto es parte de este esfuerzo. Tenemos tiempos arduos, hemos trabajado mucho. En México todos tenemos problemas y lo importante es que saldremos adelante con la ayuda de nuestros aliados, las gentes que trabajan por los inmigrantes, por los mexicanos. No importa su raza, su color, tenemos prioridades con gentes vulnerables como mujeres, adultos mayores, menores, con los LGBT. Esto es muy importante porque queremos ayudar y queremos dejarles saber que estamos aquí para ayudar. Y ya estamos aquí en el 2017. Es el tiempo de retos. También para oportunidades. Seguimos trabajando en este futuro. Y les digo a la gente, el mensaje es claro. El mensaje directo para los mexicanos es esperar, no tengan pánico y tenemos los recursos de lo que tengamos que hacer para protegerlos. También para trabajar, no queremos ser enemigos de nadie. La razón principal que estamos aquí es el gobierno mexicano, la gente mexicana, y seguiremos trabajando con ellos, por ellos y para ellos, con la ayuda de nuestros aliados, sin importar raza, color. El tema prioritario es la educación y el poder. Ayudar a las víctimas de violencia doméstica que conviertan esto de ser víctimas de un crimen atroz como la violencia doméstica, que se conviertan en pequeños empresarios para que puedan desarrollar su capacidad. Y hemos trabajado ya con organizaciones federales, estatales, y creo que es muy importante que nosotros tenemos recursos. Es un gran honor estar aquí y que seguiremos trabajando para ayudarles. Gracias. Sabe, Mario Cuevas les dio a ustedes una prueba nada más de tantas de las cosas que hace, pero están súper ocupados. Si ustedes van al consulado, están
sumamente ocupados constantemente con personas a quienes ayudan. Así que nuevamente, muchas gracias, Mario, por el trabajo que hace por nuestra ciudad y el condado. Alcalde, recientemente tuve una visita con él e intercambiamos muchas ideas del trabajo que hacemos aquí en el, que hacen aquí en el consulado. Yo sé que en este futuro va a ser parte de esto, que el consulado ha trabajado con México, con nuestros proyectos. Teníamos instalaciones en Fountain Valley y tenemos un proyecto increíble. Y aquí en Santa Ana tenemos. Gracias por querer compartir esto con los residentes de Santa Ana, y yo sé que escucharemos más de estos planes que tienen las contribuciones culturales para la comunidad. Y los ciudadanos de México, yo sé que hay personas que tienen doble ciudadanía y personas que viajan a México, y esto es también con las personas del país de México y de California, que siempre dan servicio a sus necesidades. Muchas gracias. Santa Juan, voy a tomarme una foto con el cónsul, pero no sé si quiere adelantarse, no sé si quiere venir con su esposo, vaya aproximándose al atril. Sandy, por favor, párese acá. Hoy es un placer darle el premio de ciudadano excepcional a Sandy Jackson. Déjeme contarles un poquito acerca de qué persona tan maravillosa y tan bella. Ella es filántropa. Ella ayuda a otros. Se involucra muchísimo en cosas, pero al final de cuentas hace lo que cumple o lo que promete. No hace mucho fue invitada a un almuerzo de premiación para el Día Filántropo a nivel nacional, y tienen personas por todo el condado, y allí se encontraba Sandy como una de las receptoras primordiales. Para mí no me sorprendió para nada el hecho que estuviera allí. Déjeme darle un ejemplo. Por 16 años ha sido ella parte de Orangewood Foundation, la Fundación Orangewood, donde básicamente toman a los jovencitos que están en riesgo. Muchos de estos son de nuestra ciudad en el Orange County Central, y les ayudan a sobrevivir con viviendas, asesoramiento, con servicios médicos, encontrar trabajos, brindándoles un hogar, todo lo que se imaginan. Ahora, recientemente, Sandy ha sido parte de lo que yo considero una escuela autónoma aquí en Santa Ana, que le llaman, es Charter School, se llama Semuele Academy, que está cerca de la Fairview, no muy lejos de la 17, entre la 17 y la autopista 22 en Fairview. Cuando uno va para el lado oeste, hay un montón de edificios nuevos, bellos. Esa es la escuela que no estuviera ahí sin Sandy. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo Sandy se subió a un auto conmigo, Susan Samioli. Nosotros tres estábamos buscando por un sitio para la escuela. Esto fue hace 8 años atrás, y ella siguió esforzándose en su trabajo. Ella no se dio por vencida hasta que se lograron las metas. Ella es buenísima en esto. Las personas que dan a otros es lo más maravilloso del mundo, y eso es lo que ella hace. Ella es una persona autorrealizada, es una persona que encuentra el dinero debajo de una piedra, por decir, lo junta y luego lo regala para el beneficio de otros. Por eso le quiero dar a ella la condecoración de ciudadana destacada. Antes de esto, quiero que ella diga unas cuantas palabras para que ustedes tengan una mejor idea de por qué hace esto y por qué es tan buena ella. Sandy.
Muchas gracias. Gracias, alcalde, concejales y la ciudad de Santa Ana por este reconocimiento. Significa tanto para mí. Estoy honrada de ser parte de proyectos aquí en esta ciudad. Es una ciudad progresiva, innovadora, y para ser parte de esto es muy especial para mí. Este proyecto, como lo dijo el alcalde, la Academia Samueli, estamos muy orgullosos de esta academia y el modo innovador que traemos aquí, lo que está trayendo a la comunidad. Y quiero agradecerles a todos por apoyar a la educación y particularmente en la ciudad de Santa Ana por siempre apoyar tantas oportunidades en la educación para las personas de cualquier edad. Gracias. Y de hecho, la fase es de la academia, es un componente residencial donde 80 niños desamparados, donde no tienen un lugar donde vivir, van a estar albergados en el plantel escolar. Para 80 niños en particular, no sencillamente va a ser una escuela, pero va a ser su hogar. Para el resto de ellos, 400 en total, ¿verdad? 500. Para el resto de los 500, es una experiencia que cambia vidas porque ellos van a tener la oportunidad de trabajar en proyectos especiales, en colaboración que ellos hicieron con UCI, la Universidad de Irvine, el Departamento Educativo de Ingeniería, todos otros componentes que vienen de la universidad para trabajar en proyectos en conjuntos. Por ejemplo, ellos hicieron un windmill, entonces hicieron las conexiones, hicieron esto como un proyecto y luego lo donaron para una tribu para ayudar ese molino de aire para sacar el agua de la tierra y tener agua potable. Son los proyectos que ellos hacen, tienen una lista de espera, es un proyecto de $4 millones y jamás. Es un molino de viento que ella ayudó. Esto no hubiera sido posible sin Sandy y sus amigos. Por lo tanto, Sandy, esto es una muestra pequeña de nuestro agradecimiento por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, porque yo sé que también usted es miembro de 44 Women para Orangewood. Es un grupo de mujeres que están dedicadas a ayudar a la juventud de del condado de Orange. Recientemente usted recibió una premiación el Día del Filántropo. Filantropía más bien. Tiene un compromiso usted con la comunidad. Le quiero tomar este momento para agradecerle a usted por el servicio que brinda a la comunidad. Muchas gracias. Se me olvidó decir algo. Tendremos los primeros grados de las clases el 12 de junio. Y entiendo que su esposo también le gusta jugar al ping-pong, ¿no? Él quiere que yo juegue en un campeonato y yo digo, bueno, si él quiere que yo juegue, ha de ser muy bueno, porque yo antes era muy bueno, pero algún día de estos quizás sacamos la mesa de ping-pong a ver qué pasa. Ahora lo que quiero es pasarle la palabra a Michelle Martínez, donde está la congresista Loreta. No me importa si el alcalde y el consejo viene aquí para dar tributo a la congresista, pero es un gran honor realmente reconocer a la congresista Loreta Sánchez, que ha estado aquí con nosotros por un total de 20 años. Y lo menos que yo puedo hacer como concejal aquí por los últimos 10 años y trabajando junto con ella, los millones de dólares que ha traído no solamente a Santa Ana, pero a todo el condado de Orange, que la estamos nombrando hoy, el 17 de enero, el día de Loreta Sánchez.
Y esto es una sorpresa para ella. Y antes de que siga con... No tengo que hablar de su historia. Yo pienso que todos ustedes saben la labor que ella ha hecho, no solamente para Santa Ana, pero para todo el distrito que ella representa y todo el condado. Ya sea que estén hablando de infraestructura y agua, transportación, traer la vivienda, CDBG, la congresista Loretta Sánchez estuvo con nosotros durante los últimos 20 años y no tuviéramos lo que tenemos hoy si no fuera por su liderazgo, congresista Sánchez. Voy a dar el micrófono al alcalde porque yo sé que ellos quieren decirle algo por las contribuciones que ha dado aquí a la comunidad. Lo que me gustaría hacer es que José y Juan, que son los concejales, que pasen al frente primero. Bueno, yo me he descuidado un poco, pero la he visto a ella desde el atril, el Water District. Cada vez que llamamos a Loretta, ahí se encontraba. En el condado de Orange también, una instalación de reciclaje de alta tecnología con la mejor agua debido al trabajo continuo de Loretta a través de los años. Con todos los viajes que yo hacía constantemente a Sacramento, el viaje a Washington, la verdad que es 10 veces más lejos. Así que el sacrificio que ella ha hecho en su vida personal para el beneficio de los residentes de Santa Ana es un gran sacrificio y estaremos eternamente agradecidos y se merece usted este día. Gracias, congresista. Estoy un poquito enfermo, disculpen. Mi experiencia con la congresista Sánchez es servir en la Biblioteca Santa Ana, en un tráfico humano. No voy a olvidar esto, aprecié esto mucho. Felicidades. Sencillamente le quiero contar a la gente un poquito acerca de la congresista, porque el viajar a Washington, D.C., hacia el este, es un viaje de 6 horas, ¿no? Saliendo de aquí son 5 horas y media, o es al revés, no sé. Es entre 5 a 6 horas, la verdad. Y ella venía todos los fines de semana. Todos los fines de semana, cuando ella terminaba su última reunión en Washington, D.C., venía hasta acá y estaba por todos lados. Ya ustedes saben, ¿no? A veces uno miraba hacia un lado y ahí estaba. Pero ella estaba brindándole servicio a la comunidad. Y el que estaba antes de ella, que venía una vez al mes a Santa Ana, la verdad que él vivía en Virginia, pero la congresista Sánchez estaba aquí constantemente haciendo su trabajo en D.C. y escuchando a la comunidad en persona. Pero ¿se acuerdan ustedes el 11 de septiembre, durante los atentados, donde todo el mundo dijo que teníamos que ir en guerra contra Irak? Acuérdense de esto. Si ustedes estuvieron en contra de esto, le llamaban una traidor, hasta terrorista lo llamaban a uno, pero la congresista Lorena dijo, yo no tengo los hechos para mostrar que deberíamos ir contra Irak, no tengo los hechos. Y ella votó en contra, muy presionada, pero ella votó que no. ¿Recuerdan cuando salvaron a los bancos, que dijeron que teníamos que salvar a los bancos? Hubo 2 votos. El primer día, todo el mundo llamando al Congreso diciendo, mejor que no voten por esto. Y no se aprobó. Los demócratas votaron en contra, otros votaron no, y la congresista Loretta Sánchez votó en contra. Pero lo que no saben es que el cabildero llegó para que estos cambiaran sus votos, y la congresista Lorena Sánchez perdió su hermano, ese mismo hermano, en un accidente de botes, ¿no?, de lancha. Y ella tuvo que tomar una decisión. O iba a regresar inmediatamente para estar con su familia, o ella se iba a quedar allí y brindar su servicio al país. Ella optó por quedarse una vez más y votó no en la segunda rescate de los bancos. Y dijo, yo voy a venir aquí a contarle a los americanos qué pasó.
La ley de patriotas, Patriot Act, cuando dijeron que teníamos que ceder a nuestros derechos civiles o derechos constitucionales, ella dijo, si votan en esto, van a postularse a otra persona, le vamos a ganar. Pero ella lo representó a ustedes. Eso fueron tiempos difíciles, pero otras cosas que ella ha hecho. Ella se fue a un hospital de veteranos o excombatientes en San Diego y había un señor allí que había perdido sus ojos, los dos, perdió las piernas, ambas piernas. De hecho, trataron de unir uno de los músculos a la pierna para tratar de revivir la pierna. Y la mamá de ese hombre la llamó afuera, le dice, mi hijo no sabe esto, pero cuando él se despierta, se va a dar cuenta que no tiene la vista. Y ella, pero sabe que eso no es lo que me duele a mí es que el ejército militar le está cobrando a mi hijo por sus alimentos mientras que él se está recuperando, prácticamente quitándole el 40% de su, el 40% de su cheque. De inmediato se fue al DC, se fue al Pentágono y habló con aquellos que conocían ambos lados de los partidos. Dijo, ¿cómo podemos permitir esto? Para el jueves, esto fue un lunes, para el jueves, ningún militar herido en una guerra jamás tuvo que pagar por sus alimentos nuevamente. Eso es lo que hizo nuestra congresista, Loretta Sánchez. He visto personalmente el dolor que ella ha tenido que superar para representarnos de la mejor manera posible. Es un gran honor el conocerla a usted, congresista, y para serle sincera, es un gran honor también ser su amigo. Se lo agradezco desde la parte más recóndita de mi corazón por ser una líder, una persona aquí. Por usted hay muchos que están tomando las medidas, tomando puestos de cargos importantes gracias a usted. Concejal Tinajero acaba de compartir diferentes asuntos de política que necesariamente no pensamos esto, pero tiene muchas repercusiones en nuestra comunidad y hubiera sido difícil encontrar a alguien más que hubiera trabajado tan arduamente para nuestra comunidad como la congresista Loretta Sánchez. Cuando veo esto, pienso en la energía, ella va y va, trabaja arduamente para nuestra comunidad. Anualmente ella tiene una open house de comunitaria y ustedes entran y está lleno, es difícil entrar porque hay tanta gente, pero una de las cosas hermosas es la diversidad, diferentes personas que vienen en trajes, en pantalones nomás, en diferentes a trasfondos, porque sabemos que ella es una campeona, ella tiene ese en ella. Hace unos años, cuando falleció mi padre y toda su familia está en México, y estábamos tratando de que mi tía viniera. Ella no había venido en mucho, mucho tiempo, y queríamos ver cómo poder tener este proceso para obtener un permiso para ella. Esto toma mucho tiempo, pero lo que yo sabía hacer era llamarle a Loretta y pedirle ayuda para ver si podríamos poder traer a mi tía acá para el funeral de mi padre y yo. Pudimos ir, mi hermano y yo, y recoger a mi tía en la frontera para que ella pudiera entrar y venir al siguiente día para estar aquí con nuestra familia en este tiempo difícil. Y no sé si compartí con esto en detalle, pero usted ha trabajado tan arduamente para unir a familias, no solamente la mía, pero diariamente asuntos de la vida real que nos afectan en un nivel personal. Gracias por ser esta campeona, por tener por tratar a nivel familiar con todos nosotros.
mucho, mucho agradecimiento y los logros van a seguir llegando, yo estoy seguro. También quiero darle un reconocimiento a su esposo Jack, que está acá. Por favor, saluden. Él ha sido una persona que nos ha apoyado muchísimo. Gracias. Yo no terminé mi comentario. Algo más que Sal mencionó es que la congresista, cuando ella estaba en servicio, era la demócrata de servicio. Fue la más alta del... Esto merece un aplauso. También tuvo la posición más alta en el Comité de Seguridad Nacional y abordó temas de inmigración y de tráfico humano y de supervisión de programas de vigilancia. Y yo le pedí al personal, quiero reconocer a la congresista Sánchez y no sé qué pasó. Yo pienso que usted me había mandado un mensaje de texto y estábamos tratando de comunicarnos y yo estaba pensando de las contribuciones que esta mujer ha tenido en el condado y particularmente en Santa Ana. Y empecé a llorar porque yo pensé, nunca he conocido una mujer con más coraje como la congresista Loretta Sánchez. Desde el día que ella decidió postularse para congresista, no hubo nadie que hubiera peleado más arduamente y ella lo venció y fue una gran congresista y se quedó allí y decidió postularse para el Senado. Y yo creo que todos aquí en este consejo la apoyábamos porque sabemos de la gran labor que ha hecho aquí en Santa Ana, en el condado. No es fácil rendirse, dejar la oficina e ir más alto. No es fácil. Esta mujer tuvo el coraje porque a ella le importa los Estados Unidos de América y quería estar allí para hacer un cambio y el progreso más hoy que nunca. Y si yo estuviera en sus zapatos, me preguntaría, ¿dejaría este asiento congresional para postularme? Que las oportunidades de ser elegida no son tan buenas, pero ¿saben qué hizo ella? Ella me voy a parar y voy a hacer lo que es correcto. Y no todos harían lo que ella hizo. Y por eso tenemos tanto respeto por Loretta Sánchez. Yo, cuando yo decidí postularme para el consejo aquí y cuando la conocí y la ayudé en su campaña, yo era esta muchachita que no sabía mucho. Y déjenme decirles que ella fue una de las únicas que me apoyó para mi postulación por el consejo. Y aunque yo sabía que no la iba a hacer, que era una jovencita, pero yo quería conquistar el mundo y ella tomó esa oportunidad y ella sabía lo que iba a pasar, pero yo no sabía. Y a través de los años ella ha sido un modelo para mí a seguir. Y hay veces que no estamos de acuerdo siempre, pero ella siempre me ha apoyado en el trabajo que hacemos aquí en Santa Ana y no hubiera pedido por una mejor congresista sirviendo a nuestro distrito y una amiga. Así es que Loretta, le pido que pase aquí al frente al alcalde. Él no dijo mucho y ustedes se han conocido por mucho tiempo. Alcalde, si por favor va a leer esto, nombrando este día a Loretta. Por consiguiente, la congresista Sánchez sostuvo el cargo más alto en el comité de la Cámara y Servicios, donde trabajó arduamente en la creación de trabajo, educación, transporte, reducir el delito, apoyar las oportunidades de educación, aumentó y aprobó y fue parte de la ley de
atención médica y la verdad que verdaderamente tiene un gran, gran corazón. Loretta ama a todos y es por eso que este trabajo tan duro fue fácil para ella, porque ella tiene, es apasionada. Yo sé que en sus oficina, como los contribuyentes eran el número uno, electorado, todo el mundo que llegaba era un problema para Lorena, para que se interesara en el tema, por el servicio tan increíble que ella ha brindado a esta comunidad por casi 20 payados. Es un gran privilegio declarar el día de hoy, el 17 de enero, o sea, estamos hablando 1-17-17, ¿eh? 1-17-17, para que todos se acuerden, son muy buenos números. El día de Loretta Sánchez. Felicidades, Lorena. Y por favor, si gusta decir unas palabras. Primero que nada, la noche es muy larga aquí en este concilio. Pero eso les muestra lo que hacemos aquí. No les pagamos su tiempo. Pueden ir a su casa, tocar a la puerta y molestarlos. Y si están en los mercados, los paran. Yo sé por qué vamos al mercado. Y muchas personas se esconden en Washington, pero la realidad es que nosotros vivimos en un lugar grandioso y me encanta venir a casa todas las semanas. Mi familia está aquí, mi historia está aquí, mi esposo está aquí. Es un gran lugar para estar aquí, estar en esta área en este tiempo. De los 13 de mis 20 años en Congreso, he vivido aquí en Santa Ana y créanme, me encanta. Y voy a la tienda y voy en mi camioneta a echar gasolina y la gente me conoce. Y es un privilegio y un honor tener a las personas elegirla y mandarla de regreso a Washington. Y les agradezco a todos por esto. No pueden imaginarse qué emocionante es entrar en esta cámara, donde muy pocos de ustedes van, donde los derechos humanos y donde nace la nación, las peleas de nuestra nación, casi grandes hombres, porque es lo que ellos permiten ahí, pero algunas mujeres también han entrado ahí en esa cámara, y ahí las personas piensan que regresamos a Washington a resolver sus problemas. Pero eso no es lo más importante. La responsabilidad y la carga es caminar a través de esa puerta y resolver problemas. Pero más importante es que las oportunidades sucedan para que sus sueños vuelen. Eso es la responsabilidad más importante en llegar, en caminar en esta cámara. Yo siempre he creído en las comunidades, todos nosotros, no uno ni otro, ni étnico, ni religión, todos nosotros, porque todos nosotros debemos trabajar todos los días para hacer de nuestras vidas y de nuestros compañeros para hacerlo bien. Amen a su vecino como se aman a ustedes mismos. Eso es lo que yo creo. Y también quiero que cuando manejan aquí en Santa Ana y voy a la lavandería y veo el trabajo que hacen aquí. Los jóvenes que están aquí han existido en su vida y no saben. Antes del Centro Discovery, antes no había esto. Hemos trabajado en esto y lo pusimos aquí. El Centro de Ojai.
la ampliación de la calle Bristol, la Corte Federal, todo donde volteo, veo cosas que algunos de los jóvenes no se dan cuenta que no estaban aquí. Cuando pienso de Vince Sarmiento, no está aquí. Me dijo hace 6 años, yo quiero pintar todas las, quiero pavimentar todas las calles en Santa Ana. Y eso es por las calles, están pavimentadas, todas, no dejamos ninguna. Yo les dije a todos, ustedes tienen un sueño, quieren hacerlo realidad, vamos a trabajar. José, cuando fuiste a Santa Ana College y todo el trabajo que hicimos ahí, los jóvenes con los que trabajamos, lleve los la salud, los museos, el arte, la historia. Veo, volteo y veo todo esto. Lo que todos hemos hecho, los constituyentes, lo que hemos hecho, las personas que vienen a mi oficina. Las personas no vienen a mi oficina. Las personas vienen a nuestra oficina. Nosotros somos los dueños de esta oficina. Y yo sé que Lu Correa va a trabajar arduamente para asegurar que todos sabemos que podemos ir a esa oficina y pedir ayuda. Yo quiero agradecerles a todos por su apoyo. Jack, gracias por tu apoyo. Y les quiero decir, las personas me preguntan, ¿qué vas a hacer ahora? No se preocupen, voy a hacer. Y tal vez sea en el sector público o en otras maneras, pero esta es mi casa, es mi comunidad. Y voy a estar aquí. Si tienen un sueño, díganme. Tal vez podemos trabajar todos juntos. Gracias y los quiero. La señora abogada, hay que reportar de sesión a puerta cerrada. Tenemos alcalde, miembros de consejo, tenemos varios puntos para reclamos. Aprobamos $50,000 para las evaluaciones de empleados públicos, no del gerente. No hablamos de esto. Tuvimos acción también en el nombramiento de aprobación al gerente para el señor Moed. Tuvimos 100%. Y queremos apoyar de 4-2 Benavides y Tinajero votando que no. Y Sarmiento ausente, que el Consejo de Santa Ana y David Cavazos han
ha estado de acuerdo en la separación del empleado, de empleamiento para la ciudad, va a ser sujeto a terminación sin causa y va a tener términos amigables y va a tener acuerdo de acuerdo con su contrato. Empleador. Bien, ahora voy a dirigir nuestra atención al calendario de consentimiento. Un punto en particular, quiero llamar al concejal Benavides y Martínez. 11A en particular, tengo 30 personas, pero creo que hay mucho apoyo a favor. Si hay apoyo a favor, quizás podemos, fue unánime la vez pasada, quizás podemos agilizarlo y la gente que quiera hablar puede hablar, pero sospecho que la mayoría están a favor de el punto 11A. Concejal Benavides, por favor. Gracias. La última vez que estuvimos aquí juntos, el día 20, tuvimos la oportunidad de presentar y hablar, escuchar de los miembros de la comunidad, de declarar la ciudad de Santa Ana como ciudad santuaria, esencialmente para tomar un segundo voto para reafirmar esta ordenanza para declarar la ciudad de Santa Ana como ciudad santuario. Yo pienso que esto es importante y es una manera para nosotros que la comunidad declare que nos estamos con ellos, la comunidad migrante y todos. Y hemos recibido varias personas que han expresado su apoyo. Pero esa es su discreción, alcalde, no podemos tomar, damos moción. Queremos dar moción y votar, pero los que quieran hablar pueden hablar como quiera, pero muchos de los que están a favor y quieran no hablar más, obviamente pueden no hablar si gustan. Tenemos moción y segunda. Usted está haciendo la moción, ¿verdad? Solorio segunda. Los que están a favor digan sí. Sí. Se apoya la moción de manera unánime. Y ahora, pregunta para ustedes. Levanten la mano si son una de las personas que entregaron la tarjeta para hablar del punto 11A. Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes, como quiera, quieren hablar a favor de 11A o quieren hablar por 11A? Los que quieran hablar, porque hay menos, voy a llamar los nombres y nomás diga sí o no. Y si dice sí, pase al frente para hablar. Alexis Nava, Teodoro, quiere hablar. Después de Alexis, Salvador Sarmiento, ¿quiere hablar? Póngase detrás de Alexis. Jennifer Rojas, ¿quiere hablar o quiere pasar? No, gracias por eso. Carlos Perea, ¿quiere hablar o no? Póngase detrás, en el centro. Adelante, comienza Alexis. Quiero agradecer al concejal Benavides, Sarmiento no está aquí, Tinajero, y al personal, el abogado asistente, la abogada asistente, por traernos a este punto. Esperamos regresar para formalizar el equipo de trabajo y quiero recordar al consejo que la comunidad espera tener un equipo de trabajo con poderes de investigación. Y es un momento histórico y quiero resaltar a las congresistas Sánchez. Hay muchos casos que pasaron a su oficina sobre inmigración. Así que me gusta trabajar con el personal en la implementación con este asunto, pues las acciones son mejores que las palabras. Y gracias por trabajar en esto. Gracias, Salvador. Después, Carlos Perea, ¿quiere hablar todavía? Va a venir. José Hernández, ¿quiere hablar o quiere pasar? Hablar, muy bien. Adelante. Gracias. Quería dar dos puntos. Pienso que han sido 8 largos años con Obama. Pero es significativo que está pasando 3 días antes de la inauguración. Este es un mensaje directo de que Santa Ana está detrás de con su gente. No importa si eres un dreamer o un
convicto, lo que sea, no hay que dar la espalda. Es significativo, pero es incompleto, está incompleto hasta que terminemos el contrato con ICE y la cárcel. Todos creo que estamos de acuerdo que esto no es una ciudad con una política de santuario hasta que haya un compromiso para terminar la presencia de ICE en la cárcel de Santa Ana. Diferentes ciudades, Newport Beach y Dustin, que pueden ser un modelo, es un ejemplo, porque esto van a ser 4 largos años. Gracias. Gracias, Carlos. Después de ahí, José Hernández. Uh-huh. Quiero comenzar agradeciendo al concejal Benavides primero por hacer el paladín de esa ordenanza y también por el apoyo que nos han dado en la comunidad en los casos de deportación que han surgido con la administración de Obama. Obama es algo que apreciamos de usted. Segundo, gracias a los concejales, y es un mensaje claro. Antes de la inauguración de Trump y la retórica y hostilidad que ha mostrado a nuestra comunidad, y para secundar lo que Salvador dijo, que podemos tener una ordenanza de santuario y un buen país, y esperamos que esto continúe en el futuro. José. Después Adriana Queen. Buenas noches, alcalde, miembros del consejo. Soy José Hernández y vengo aquí, represento el desarrollo responsable de Orange County, y igual el sentimiento de las personas que es un paso en la dirección correcta, pero tenemos que seguir con todo lo que representa de esto de la cárcel. Pero también quería conectar con esto de la desarrollo responsable, lo que significa la vivienda accesible. El primer paso es permitir que la gente se quede, pero también que sobresalga. Y lo que necesita la comunidad es vivienda accesible, control de la renta, acceso a la comida, a espacios abiertos, saludables. Y espero que las cámaras no están nomás aquí. Que también estemos hablando de esos asuntos. Y por último, quiero decir que desafortunadamente el gerente Cavazos lo dejaron ir la manera que pasó, porque había muchos miles de dólares que va a este pago. Y que sepan y que recuerden lo que pasó aquí. Aquí Gerardo Moet, le deseo lo mejor. Es un buen hombre y ha trabajado mucho tiempo para la ciudad, y esperemos que se quede aquí hasta que trabajen con la comunidad. Gracias, Adriana. Adiós. Después Silvia Hernández. Hola, estoy aquí para seguir lo que dijeron con el contrato con ICE, de la ciudad con ICE, y que consideren ustedes establecer un comité de supervisión para que la ordenanza se implemente. Gracias. Gracias. Gracias por su brevedad. Ahmad Ahmed. Asma Ahmed después. Adelante. Gracias. Soy Silvia Hernández. Vivo en Santa Ana, en la ciudad más grande de Orange County y la onceava más grande en California, de acuerdo con el Departamento de Finanzas. La edad promedio es 29 años. Somos una ciudad joven, productiva. Mis vecinos son conserjes, limpiadores, trabajadores del car wash, niñeras y diferentes clases de personas y con trabajos en esta persona. Y viviendo en esta ciudad, estamos orgullosos, primero, que nos hagan parte de este proceso, de pasar esta ordenanza para ser una ciudad santuario. Y también estamos a asegurarnos que la política tenga una para que todos estén que todos sean responsables y que tengan su compromiso.
todos en la comunidad trabajamos arduamente y hacemos lo mejor para la ciudad y los respaldamos, pero no estamos de acuerdo que el gobierno federal dice que nos van a quitar los fondos para las ciudades que son santuario. Los respaldamos, pero también tienen que tener compromiso para esta ciudad y la comunidad, para que trabaje, para la comunidad que trabaja arduamente. Gracias. Ahmed está. Fahmed no está. Rabino Steven Einstein. Después Edna Monroy. Edna quiere hablar o no. Sí. Después de Edna, Robert Teslin y Aya Teslin. ¿Ustedes quieren hablar? Me sorprende. Es broma, es broma. Adelante, Rabino. Alcalde Pulido, vicealcaldesa Martínez, miembros del consejo, muchas gracias. Tomaré el tiempo mínimo, pues es una larga noche. Soy el director ejecutivo de CLU, Unidos para Justicia Económica. Hace siglos, el profeta Amos proclamó que la justicia llene las aguas y la justicia sea un río grande. Como líder religioso, conozco el concepto de santuario en sinagogas, en iglesias, mezquitas y templos. Pero ustedes, líderes de esta ciudad, han tomado el concepto un paso más allá. Yo vengo a agradecerles, a felicitarlos por tomar esta postura. Estamos entrando en un periodo muy difícil en la vida de nuestro país. Es mi oración que las ciudades en toda la nación sigan su ejemplo y digan a todos los que viven aquí que son bienvenidos, los protegeremos. Gracias. Gracias. Edna. Hola, buenas noches a todos. Soy Edna Morro con Silla para la coalición. Y estoy aquí para felicitarlos a todos por su liderazgo, por escuchar a la comunidad. Después de tanta junta por los últimos meses, para las trans mujeres que han estado hablando de sus experiencias en la cárcel de Santa Ana, están emocionados. Es emocionante ver a Santa Ana seguir en la dirección correcta después de miles de deportaciones que han pasado aquí en la administración Obama y antes, unos días antes de esta inauguración. Esta ciudad pequeña de Santa Ana, pero definitivamente nos estamos dando un gran empujón para la criminalización, para la colaboración con ICE. Pero esto no termina hasta que termine. No podemos tener este paso simbólico. Necesitamos toda la fuerza para tener este modelo que otras ciudades puedan seguir, para que, como Los Ángeles, que están, apreciamos esto y todavía no nos vamos hasta que sea una implementación exitosa. Gracias. Gracias, Agna. ¿Aya quiere pasar primero? Buenas noches, alcalde Pulido. Siempre. Pulido. Perdón, Pulido. Dele más tiempo, por favor. Pulido, por favor. Adelante. Respetuosos miembros del Consejo de Santa Ana. Quiero declarar que la ciudad de Santa Ana es un santuario para todas las religiones, sin excepción. La razón y la comunidad latina merece vivir con justicia y sin temores.
al mismo tiempo. La comunidad siempre apoya y salva en tiempos difíciles a los judíos. Quiero que apoyen esta comunidad de que mi hijo inocente, Nate, ha estado muerto silenciosamente. Y creo que con su apoyo y tendrá la misma libertad que todos en la comunidad santuario. Y por último, los jueces y neonazis del Centro Regional de Orange County, Laurie Landauer, encontrará el lugar. Alguien no en Santa Ana, la ciudad de libertades. Gracias. Gracias, Robert. Honorable alcalde Pulido y concejales de Santa Ana, Robert Seglan, Madeleine Seglan, para apoyar esta ordenanza, para permitir, obviamente, proteger a los ciudadanos de Santa Ana. Apoyo esto fuertemente porque habla de proteger individuos quienes deben ser protegidos por todas las leyes constitucionales y todo, y no de privarlos sin el proceso de vida de su libertad y su vida. El gobierno federal puede tratar de dar este asunto, como lo he hecho anteriormente, y es la razón para la separación de poderes entre federal, estado, local y todo, y entre el legislativo, ejecutivo y judicial. En el caso de, en este caso, o cualquier caso, de otros casos, como el de mi hermano, tiene una situación en que la autoridad ejecutiva es abusada. Pero cuando la corte es tan corrupta que no quiere cumplir las leyes constitucionales y usan lo opuesto, de que mi hermano fue llevado de su casa 3 veces y puesto en la casa hogar. La razón que está conectada con este caso es que es un caso en el que los individuos que tiene el gobierno federal que trata de entrometerse, intervenir, en este caso amenazando la deportación. Este es un caso en el que pueden unir este asunto de proteger la ciudad santuario al mismo tiempo un nivel federal, con menos intervención que tengamos del gobierno mejor, y estas agencias como servicios de protección de adultos y de niños, que también invaden las casas de las personas y se llevan a la gente. Si se puede sacar esto con, tenemos menos intervención, puede ser liberado de del cautiverio y su envenenamiento conectado con esto. Por eso quisiera que esto se conecte y ahorraría mucho dinero y las vidas de la gente. Gracias, Elizabeth Rivera. Iván Enríquez. Iván, ¿quiere hablar o no? Después, Víctor Payán. Adelante. Hola, soy parte de la organización llamada Los Crisántemas. Estamos trabajando con las mujeres trans en el centro de detención. Y estuve con una mujer que se llama Fernanda. El 27 de diciembre se fue removida de este lugar a otro lugar, y el oficial, que se llama Santos, número 2744, y la forzó a Fernanda a firmar un documento que dice que ella renunció del ser del lugar transgender, pero porque ella no era una persona femenina para estar en este lugar. Y yo hemos escuchado a todos decir que estos lugares de oficiales entrenados diferente y que le escuchan a las mujeres ahí, pero eso no es verdad. Así que en esta implementación de santuario y la fuerza que tome, queremos que pongan atención y que condenen las acciones de los oficiales que están ahí,
porque si no los condenan estas acciones, no podemos ser una ciudad santiario donde constantemente hacen el bullying y lastiman a las personas, específicamente las mujeres transgender. Van Gracias, a recibir Susana. Una queja, algunos de ustedes ya lo han hecho, y si por favor pueden, si no la pueden liberar, llévenla otra vez de regreso a donde esté segura. Gracias. Iván, si quiere hablar. Y buenas noches, concejales. Quiero hablar de la política de Ciudad Santuario porque quiero reiterar un par de puntos que ya la mayoría de la gente en Santa Ana quisiera que el consejo haga para apoyar la política de Ciudad Santuario ahora y en el futuro. El contrato con ICE que tenemos en la Ciudad de Santa Ana debe terminar. Y la razón que debe terminar pronto es porque no podemos ser una Ciudad Santuario verdaderamente si continuamos teniendo un contrato con ICE activo, y debe ser más proactiva la ciudad de Santa Ana para que ese contrato termine lo antes posible. Estamos tomando pasos para hacerlo, pero también debemos abogar por cuidado de salud para todos los residentes en la ciudad de Santa Ana. A diferencia de otros condados, Orange County no tiene cobertura de salud para personas indocumentadas. Queremos que los niños tengan acceso a salud y debemos asegurarnos de que los residentes de Santa Ana también tengan acceso. Y mi preferencia es no trabajar con otras ciudades en el condado de Orange que no tienen una ciudad santuario como política, y tenemos de operar la ciudad y asegurarnos de que funcione, pero también debemos considerar esto en el futuro. Gracias. Gracias, Víctor. Después, Elizabeth Martínez. Y después, Olivia Arzate. Adelante. Gracias, consejo, por votar unánimemente en esta política, las políticas de Ciudad Santuario. Y al nuevo, darle la bienvenida a Villegas y Solorio y al señor Moy. Hay grandes cosas que están pasando aquí en la ciudad de Santa Ana. Esta es una ciudad de inmigrantes. Esto representa lo mejor de esta nación. Tiene la innovación, la tradición. Y hemos tomado un gran paso aquí, como dijo la congresista Sánchez, tener lugares seguros y proveer los sueños hechos realidad. Han hecho algo grandioso. Y en estos tiempos de incertidumbre, no solamente han mandado un mensaje a Washington y a otras ciudades de California, pero también a los ciudadanos de esta comunidad que tienen un lugar donde ir, jugar, vivir, soñar, y donde las cosas se hagan realidad y que todo esté seguro, y que la ciudad no va a trabajar con el gobierno federal, porque eso es lo que estamos hablando, para invadir su privacidad. Yo vengo de San Diego, donde antes había mucha fobia en inmigración, y había muchas personas que los sacaban de la ciudad, de las iglesias, de los autobuses, su casa. Aquí en Santa Ana nunca he sentido esto. No he visto camiones de inmigración aquí. He visto la belleza que no se ve en otras ciudades. Y yo quería decir que Santa Ana es el corazón del condado, y ustedes han hecho una cosa maravillosa. Gracias. Gracias. Elizabeth o Olivia. Olivia. Buenas tardes, miembros del concilio. Soy Elizabeth Martínez. Si va a hablar en español, puede esperar un momentito, un segundito, ya va a bajar. Ok, empiece a hablar. Soy Elizabeth Martínez y soy residente voluntaria de mi comunidad. Soy voluntaria en las escuelas, y como voluntaria he visto muchos casos de separación de familias, y esto afecta a nuestros jóvenes a seguir estudiando. Algunos tienen que trabajar para poder sostener su casa, lo cual no les permite seguir avanzando en sus estudios. Por eso, para mí es muy importante esta ordenanza. También apoyo un comité para la implementación de la ordenanza, y me gustaría que fuera con las organizaciones y la comunidad para seguir
para asegurarnos que se cumpla la ley. También como residente les pido que ningún recurso o dinero de la ciudad se utilice para reforzar leyes federales de migración. Muchas gracias. Y lo va a traducir al inglés. Gracias, Olivia. Hermelindo Saldaña. Buenas noches, señor Miguel Pulido. Que siempre la veo la A, pero no sé qué significa. Es Miguel Ángel. Gracias. Miembros del concilio. Buenas noches, soy Hermelindo Saldaña y soy residente de aquí de Santa Ana. Y estoy aquí. Les quiero dar las gracias por votar a favor de una ciudad santuario. Muchísimas gracias. Yo no sé quién fue el campeón de haberlos animado a que votaran sí. Y me da gusto que no les temblaron las patitas, como decimos en mi pueblo. Muchas gracias, en verdad. Y me siento muy orgulloso que soy de Santa Ana y de todos ustedes. Ustedes saben que aquí en Santa Ana la mayoría o muchas de las personas son indocumentadas. Y esta ordenanza nos trae un poquito de alivio a tanto odio. Por eso les quiero dar las gracias, porque algo va a pasar, pero ya está la ordenanza. Está una ciudad santuario. ¿Qué sigue? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Se va a aplicar bien? Porque si no, al rato va a decir, no. Ya agarraron a alguien y se lo llevó a la migra. Yo pienso que esa no es la manera. Estoy de acuerdo con la señora que habló ahorita de que se haga un comité para que haya esa transparencia. Yo soy miembro de Sacred y represento a Sacred en estos momentos. Yo estoy de acuerdo con la señora para que haya un comité de organizaciones, de la comunidad y de ustedes mismos. Muchas gracias. Y con esto, ya terminamos. No, esperamos. Necesitamos la traducción al inglés. Muchas gracias, y con esto hay algunos puntos que otras personas quieren abordar. ¿Quién? ¿Quién fue? Pásele. Yo sometí mi tarjeta. Quería tomar unas palabras de Nina Turner, que
habló en el memorial este fin de semana. Necesitamos aceptar la decepción, pero nunca perder la esperanza. La misión es tan alta que no podemos subir, y es tan baja que no podemos bajar, pero es tan ancha que no podemos rodearla. Tenemos que trabajar juntos. Nos vamos a oponer a la supremacía blanca y no tenemos xenofobia, no debemos tener centros de detención, y nos oponemos a todo esto. No debe haber testimonio sin pruebas, y nos están dando pruebas. Ya tenemos coraje o esperanza o amor para hacer lo que es necesario, y lo que es necesario es que necesitamos salir de este modelo. El 25B no hace esto. Vicealcaldesa, siguiendo la junta del diciembre 20, dando $1,000 más para esto, $50,000 para hacerlo más de sacarlo del negocio de la cárcel. Necesitamos lo que es necesario, es que tenemos que terminar el contrato de ICE, y lo que tenemos que hacer es implementar el distrito de elecciones. Necesitamos nuestro gobierno local. Gracias. Ahora Leonel Vázquez. Velázquez quiere hablar de 11A y 11D. Después Hugo Muñoz. Adelante. Soy Leonel Velázquez, miembro organizador de OCO, Orange County Community Congregation Organizations. Gracias a Dios por su gran valor para decir yes. Queremos proteger a nuestra comunidad inmigrante. Este año será el año de muchos retos para todos, pero juntos será más fácil. Muchas gracias por haber dicho sí a muchas familias. Gracias por decir sí a los niños norteamericanos, niños de inmigrantes. Gracias por decir, quiero que Santa Ana sea una ciudad santuario. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Hugo. Después, Roberto Hernán. Hugo Muñoz, adelante. Buenas noches, alcalde, consejo. Soy Hugo Muñoz, nacido y crecí en Santa Ana. Estoy en Los Ángeles por 4 años, pero he regresado. Y quiero hablar de la dignidad. El doctor Curtis Smith habló de esto en su invocación. Y lo que las gentes quieren hablar es cuántos ganaron. Pero solamente se enfocó en la dignidad de otros. Y hoy celebramos este momento histórico. Gracias por esta causa. Y ganamos. Pero hay que decirlo una y otra vez. Afirmar la dignidad de la gente de Santa Ana, afirmar la dignidad de otros, no es el enfoque de la ciudad, pero debemos llegar a esto. La dignidad en un mundo ideal, todas las estructuras lo reconocerán, y todos reconocerán que somos seres humanos. No es siempre el caso, vivimos en una situación menos que ideal. Particularmente eso, lo que son impactados por la pobreza, los inmigrantes que siguen oprimidos por el gobierno, que no los dejan existir y sobresalir. Parte como de su dignidad nos va a, para terminar este contrato con ICE. Queremos liberar a la ciudad, tener dignidad. La ciudad de Santa Ana, también quería hablar de la herencia de la enmienda. Yo sé que esto, seguimos hablando de los acuerdos para beneficiar a la comunidad, pero esto significa santuario,
el cuidarnos. Y quiero creer que Santana es una ciudad de dignidad. Y mi fe me dice esto, que hay una... La dignidad está en todos. Gracias. Y que tienen el interés común en mente para toda la ciudad de Santana. Gracias. Gracias. Roberto Hernán. Roberto Hernán. Es difícil leerlo. ¿Herrera? Gracias, no quiere hablar. Hermelinda Echeverría. Se fue a casa. Si necesita traducción, ahorita viene ya el traductor. Ya. Baja un micrófono, por favor, un poquito. Ya puede empezar a hablar. Buenas noches a todos. Soy Hermelinda Echeverría. Soy mamá de 3 hijos ciudadanos americanos. Soy líder de la organización OCO y Comunidades Saludables en Justicia Restaurativa. Mis hijos y yo estamos viviendo un gran dolor por la deportación de mi esposo. Él es un buen esposo y un excelente padre. Él nos ha dejado un pequeño negocio, solo que nosotros no hemos podido salir adelante solos. Se nos ha hecho muy difícil salir adelante. A través de la separación de la familia, mis hijos y yo estamos pasando grandes dificultades. Gracias a Dios, con la ayuda de la familia y amigos y la comunidad, vamos a salir adelante. Santa Ana, gracias por declararse ciudad santuario para que otras familias, igual que la de nosotros, no pasen por la misma situación, porque destruyen a nuestros hijos, sobre todo. Es muy difícil seguir día a día luchando sin la ayuda de la cabeza principal de la familia, porque los hijos quedan desorientados, suceden muchas cosas, pero he aprendido a salir y seguir triunfando día a día con la ayuda y gracia de Dios. Que Dios la bendiga. Gracias. Y va la traducción al inglés. Ok, muchas gracias. Antes de que sigamos con la junta, vamos al calendario de consentimiento. Yo sé que hay muchas personas que están aquí para el juramento. Yo veo a Mike García aquí con una gran sonrisa y muchas caras que conozco. ¿Por qué no los hacemos aquí ahora? Porque tengo varias personas que quieren hablar. ¿Crees que sea una buena idea?
¿por qué no tomamos a muros, varios? Podemos votar en 13B, 13B a 13W. Tenemos mociones segundos, sean a favor, digan sí. Se aprueba la moción. Si todos están aquí para el juramento, la toma de protesta, pasen aquí de este lado. María tiene una voz muy fuerte y la administrará en grupo. Pónganse de pie aquí. En su momento levantarán su mano derecha, repetirán después de María. Este es una toma de protesta grande. Gracias por su servicio. Gracias por venir. ¿Mike no es parte de esto? Es su esposa, Rosa. Ahí está, ya la vi. Hola, Rosa, ¿qué tal? Muchas gracias por el cumpleaños. Gracias. Ante ustedes tenemos un grupo, tenemos 22 miembros que han sido nombrados para servir las diferentes comisiones. Quiero darle la bienvenida y agradecerles por su servicio a la comunidad. Si pueden. Levanta su mano derecha. Y repetir después de mí. Yo, digan su nombre, juro solemnemente apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado de California contra todos los enemigos extranjeros y domésticos, y tomo esta obligación libremente, sin reservación mental o propósito de evasiva, que voy a cumplir con los deberes que voy a realizar. Felicidades. Felicidades. Quiero continuar con la sesión, si me permiten, y llamar a Marcela Rosas para hablar, y después Araceli Robles. Araceli requerirá intérprete. Marcela Rosas, si quiere pasar. Ok. Araceli Robles, y ya se fue Marcela. Oh, ahí está. Marcela. Pase. Ahí viene ya el intérprete. Buenas noches, soy Araceli Robles y como siempre
Quiero expresar las gracias por haber pasado esta ordenanza, que va a traer mucho beneficio para nuestra comunidad. Si me pueden poner atención. El tiempo es muy corto y les quiero dar las gracias por esta ordenanza, pero yo también necesito un poquito de atención. Gracias. Cuando hablamos de una ciudad santuario, no solamente hablamos con el tema de migración, sino también el tema de la vivienda. Y una cosa que me preocupa especialmente son los cambios de la ordenanza de vivienda. Tenemos que sentarnos y trabajar como equipo para que no vuelvan a pasar estas cosas que pasaron con esta persona de Heritage, que pueden venir y hacer y deshacer. Por favor, sentémonos a formar un comité porque tenemos la crisis de vivienda en nuestra ciudad y en todo el mundo. Por favor, les pido que pongan atención a esto. Yo siempre he venido a expresarles todo mi respeto y trabajar con ustedes. También necesitamos más espacios, santuarios en los parques, porque desgraciadamente hay mucha gente sin vivienda porque no estamos haciendo nuestro trabajo. Por favor, pongamos atención a esto de la vivienda. Esto es una crisis y nuestro hogar es un santuario y tenemos que tener una vivienda digna. Gracias por el respeto. Buenas noches. Gracias. La última persona que va a hablar, Rick Niedermeyer, quiere hablar en el punto 19C, que es una no lucrativa para el año, una subvención para el proceso de solicitud. Es solamente un par de cosas que he visto en esta subvención. Lo mínimo que pueden solicitar son 30,000. Hay muchas organizaciones no lucrativas que no tienen necesidad para 30,000. Nos dejaron afuera porque no podemos solicitar porque el mínimo es 30,000. No era antes así. Creo que vamos a postergarla por eso. Una de las razones que va a regresar el personal con un mínimo diferente. Gracias. Más bajo. Vamos a la concejal Martínez. Gracias, alcalde. Me gustaría el punto de, yo voté la última vez no y sigo votando no. No sé si quieren seguir con este punto. Pueden hacer nota de esto, secretaria, y cuando hagamos el plan de consentimiento se notará. Muchas gracias, claro que sí. Y también quería ver el 20B, si puede pasar el personal, para ver el refugio animal. Y lo que se nos ofrece es autorizar el pago para el condado de Orange para renovar construcción en el refugio animal. El señor Moe, no sé si va a ser usted o el director de finanzas que me puede ayudar con este contrato. Y yo no apoyo este punto, pero yo quiero ver este asunto donde tengo una preocupación, porque originalmente cuando vamos a usar fondos excedentes para este contrato y lo que me tiene es que estamos entrando en un contrato sin tener los fondos. Y cuando decidimos utilizar fondos excedentes para pagar por esto, y si ya decidimos no gastar dinero, viene otra vez el orden del día que vamos a usar el balance de estos fondos. Y entonces tengo una pregunta de esto, ¿de dónde vino este dinero?
Esa es mi primera pregunta. Alcalde, vicealcaldesa, el 19 de abril, cuando vino ese punto por primera vez, el impacto fiscal, identificamos que el primer año saldría de saldos de cuentas en la certificación de la auditoría. Y en años siguientes pondríamos los costos restantes en el presupuesto con el Departamento de Policía. Lo identificamos. Y los fondos iniciales vendrían de saldos de fondos. Con su permiso, estamos preparando, en cuanto a los saldos de fondos, hay una separación entre los excedentes y los saldos de fondos. El excedente, 9.1 millones que hablábamos, viene de operaciones del año en curso. Los fondos designados para este contrato vienen de saldos de fondos de años previos. Contratos, acuerdos, proyectos que han terminado y ha hecho dinero disponible para otras designaciones, se identificaron en el presupuesto preliminar y en el presupuesto. Lo que estamos haciendo aquí no es tocar el excedente, sino asignar estos gastos a los saldos de fondos, y tenemos suficientes fondos para pagar este contrato para el primer año. Cada año siguiente tenemos que doblar el presupuesto. Gracias, Francisco. No voy a entrar en detalle, pero basado en mi conversación con el gerente y de estos fondos, describir lo que están usando de un ciclo previo del 15-16, entrando al 16-17, lo que yo entiendo es que cuando estos fondos sobran, van típicamente a un consejo para aprobar. Pero aquí estamos utilizando estos fondos para este específico, para este propósito. Pero lo que me preocupa es que yo siento que esto es inapropiado porque no apoyamos esto, no lo aprobamos previamente. Yo no lo apoyo ahorita. No lo apoyo porque muchas ciudades se van a salir, y la ciudad de Santa Ana va a pagar la mayoría de esto. Aquí estamos pagando casi 8 millones de dólares, y el condado no ha hecho una gran labor con el control de animales. Y número dos, muchas ciudades han decidido que no quieren participar. Ahora tenemos que nosotros dar más dinero para participar en este refugio animal, que creo que no es el uso correcto de los fondos. Yo pienso que hay otras opciones, y quería dar mi explicación en este voto de nuevo. Si me permiten, antes de continuar con esto, quizás hacer un par de preguntas. ¿Es algo que el gerente podría investigar? ¿Hay una manera diferente de hacerlo potencialmente? ¿Y le ayudaría con 2 semanas? ¿O qué piensa? Hay que pagar esto para el fin del mes. En la sesión de 20 de diciembre, la recomendación fue usar fondos excedentes. No recomiendo usar fondos excedentes. Francisco describe que en lo que yo apoyo para usar, estaremos en con deudas si no pagamos para el 31 de enero. Jefe de policía, si quiere hablar de esto, pero es lo que entiendo. Ninguna de las otras cosas que recomendó el gerente para proceder tienen límite de tiempo, por eso no lo tienen aquí. Esa es lo único que tenemos, que es sensible al tiempo, como me lo han explicado. Pues tenemos que decidir hoy. ¿Hay moción? ¿Segunda? Los que están a favor digan sí. No. Sí y un no. Se aprueba la moción. Gracias, alcalde. El siguiente es 25B, que es los servicios contratistas con la cárcel. En mis conversaciones previas, voy a seguir diciendo que que necesitamos salir del contrato del ICE con la cárcel. Y yo he sido consistente por los últimos 2 años en mi posición. Mi posición no ha cambiado. Yo no creo que a la larga esta ciudad
mientras seguimos en el futuro y viendo las finanzas, esperamos que vemos esto con nuestro gerente temporal, que vamos a determinar qué acciones podemos tomar y para manejar nuestra ciudad. Y yo no creo que la cárcel siga. Si seguimos en esta dirección, no vamos en la dirección correcta, así es que voy a votar no. Yo también voy a votar no en esto. ¿Puedo invitar al jefe a hablar al frente, por favor, un momento? ¿Alguna idea? ¿Recomienda esto? ¿Qué piensa? Lo recomendamos. Es un acuerdo que hemos tenido con Tustin desde el 2014. Y Newport Beach se comunicó con nosotros. Y es el enfoque solamente a los que son arrestados por estar en borrachos en público. Y se liberan cuando son, cuando se vuelven sobrios. Y pagan $146 por persona. No es una gran carga. Y por solo ingresos. ¿Hay moción para aprobar o no aprobar? Tengo más preguntas, alcalde. Yo sé que recientemente con este consejo había pláticas de un estudio de la cárcel y ha habido votos múltiples para liberar un RFP para ver las funciones de la ciudad. ¿El RFP ya se liberó? Sí. ¿Y sabemos cuándo nos darán respuesta? Para el fin de mes. ¿Podríamos seguir con esto? ¿Podrían darnos los resultados de los estudios? Si no pasa mucho tiempo, porque si seguimos al futuro, si no importa lo que sea, damos a hacer, tenemos que tener esos estudios para ver cómo utilizarlos mejor para la cárcel. Solamente pienso eso. Si se aprueba esto, se puede cancelar en cualquier momento, es un aviso de 30 días. ¿Cuál es el acuerdo potencial? Porque si podemos cancelarlo con poco tiempo, estamos aceptando dinero y no tenemos un compromiso a largo plazo. Con 30 días. Sección 1 del acuerdo puede ser terminado por cualquier parte del tiempo dentro 30 de 30 días. 30 días sin problemas. Creo que el asunto más bien es si tenemos, y quizá no tengamos, un compromiso para salirnos del negocio de la cárcel y hay posturas en la ciudad donde podemos absorber esos empleados para tener otras posiciones y utilizar los fondos de formas más directas de prevención y eso. La cárcel se está usando este dinero consistentemente y es como tenemos fondos para acá y cerramos el dedo, con el dedo cerramos el hoyo, tapamos el hoyo con un dedo de la, y sale por otro lado. Ahorita estamos en este negocio, estamos viendo alternativas. Creo que ingresos adicionales con una, podernos salirnos de en 30 días, son ingresos adicionales. Concejal Villegas. Yo no veo ningún problema ayudando a otras ciudades. Por el momento, una cancelación de 30 días, tenemos que cooperar con todos. Vamos a ver si hay apoyo para esto. ¿Hay moción? Si no, yo puedo dar la moción. ¿Hay segunda? Los que están a favor, digan sí. No. Sí. Votamos por lista. Creo que son 3-3, no se aprueba, no pasa. Quizá la traen de regreso o no se, hoy no se aprueba. 3-3. Vamos al siguiente punto, concejal Martínez. Sí, alcalde, voy a votar que no en el 25F en la calle Bristol. Busco moción. 25F. Mejorías para la calle Bristol. Moción de Benavides, segunda. Segunda de Tinajero. Los que están a favor, digan sí. Se aprueba la moción. Ahora quiero
Hay muchos puntos que no lo sacó la vicealcalde Martínez. Vamos a dar moción para el resto del calendario. Moción. Los que están a favor digan sí. Se aprueba la moción. Ahora vamos a 55A. ¿Cierto, señor secretario? Sí, es correcto. Busco moción. Moción. Segunda. Los que están a favor digan sí. Opuestos. Se aprueba la moción. De manera unánime. 55B. Busco moción. Moción. Segunda. Los que están a favor digan sí. Sí. Se aprueba la moción. 65A. Busco. Tenemos que decidir. Moción. ¿Quién quiere? Alcalde, creo que nos dieron un mensaje que el señor Sarmiento quería seguir con el 65A y B. No sé si el consejo está listo para esta recomendación, cualquiera de estos dos. Tal vez podríamos seguir hasta la siguiente junta. Sí, podemos postergarlo. ¿Están de acuerdo? Busco moción para postergar para la próxima sesión. Ambos, 65A y B. 65B. Los que están a favor, digan sí. Sí. Se aprueba la moción 65C. Busco moción. Es para postergar, ¿no? Vamos a postergar. Esta es una postergación de este punto. ¿De qué? Pues, ¿puedo votar o no? Simplemente no. No votar. Tenemos una moción para postergar a petición de personal. Los que están a favor digan sí. Se aprueba la moción 65 y una abstención. Igual con 65D, moción segunda. Moción. Los que están a favor digan sí. Esto postergado para el 21. El excedente 65E. ¿Es una elección? 65E. Adelante, concejal Tinajero. Tengo dos personas que quieren hablar. Adelante. Alex Vega y luego Sandra Ortega. Buenas noches, soy Alex Vega y me opongo para los distritos. No somos Anaheim, somos Santa Ana. Y la razón que pasó en Anaheim es porque los mal representaron de parte de la gente. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi sueño. Mi sueño hace muchos años. Mi sueño son ustedes. Mi sueño es Gerardo, una gente comunitaria que ahora es el gerente provisional, Michelle Martínez. Estaba con nosotros en la marcha de reforma migratoria. Tinajero, Benavides, Solorio y ahora Villegas. Así que Santa Ana, somos representados. Necesitamos diversidad, sí. Sí, pero no distritos. Comenzamos a trabajar porque un día, hace años, dijeron, son cabezas pero no números. Dije, sí, un día tendremos los números. Tenemos los números. Jefe de policía. El jefe de policía, 19 años. Y trabajó con nosotros en las marchas pacíficas. Él es de la comunidad y otro comunitario. Tenemos la comunidad aquí juntos, como uno. Escuché a Loretta Sánchez. Mi mamá trabajó en su campaña. Miguel Pulido, mi mamá, trabajó con su campaña. En paz descanse mi mamá. Organizadora comunitaria. No activista, no me gusta eso. Organizadora. Así que yo soy organizador comunitario. Soy de la comunidad. Dejen vivo y nací en Santana. Santanero para la vida y santanero después de la vida. Dios los bendiga. Sandra. Buenas noches. Soy Sandra Ortega de Unidos por Justicia Económica y apoyo sus elecciones del distrito, pero...
veo la comunidad latina aquí representada, como dijo la última persona, pero todos los vecindarios, todo el miembro de la comunidad debe ser representado, y eso es lo que es la elección del distrito, que incluye a todos los miembros de la comunidad. Cada concejal representa un vecindario, una comunidad donde viven. Ellos saben las necesidades de sus vecinos, de los niños, porque conocen a los vecinos, tienen esas conversaciones. Ellos hacen su trabajo, pero en Anaheim hemos visto esa transición. Hemos visto el cambio, un alto número de votantes, la comunidad reunirse y ser parte justa, de una democracia justa. Y aunque vemos a la gente de nuestro color aquí, tenemos que asegurar que los recursos de la ciudad se distribuyan igualmente, con igualdad. Hay mucho que decir de estas elecciones. Es democracia justa, y eso significa que cada voz de Santana, cada voto cuente, porque nuestros representantes van a vivir en el vecindario donde viven, representan. Gracias. Concejal Tinajero. Gracias, alcalde. Una de las cosas, no solamente elecciones por distrito, otras cosas que debemos ver. Un número uno es en lo que vemos potencialmente seguir esta dirección. Hay que ver el hecho de que tenemos intereses especiales muy poderosos, con mucho peso en la última elección. Y si vemos, uno de los concejales ganaron su propio sector, pero no en general, y parte de la razón es el trabajo de que hace esta persona, es muy conocido. Así que el dinero en la política sí tiene un gran efecto en los resultados, porque es muy difícil para una buena persona que está tratando de hacer cosas buenas caminar todas las casas en la ciudad. No es posible. Aunque comience 2 años con anticipación, no va a pasar. Una de las cosas en la democracia que debemos tener cuidado es que no seamos una oligarquía, que tengamos una voz en nuestra comunidad. Al crear las elecciones por sector, una es que tengamos 7 sectores y que tengamos un alcalde rotativo. Porque con 7 hace más pequeños los sectores. El oeste quizá no sea muy grande ahora, pero quizás algún día pueda tener representantes aquí en su sector, en este hemiciclo. Al norte de la 17, creo que el norte de la 17 ahorita es muy difícil para una persona que no sea latino que sea elegido en el consejo. Vamos a ser francos. Cuando vemos estas cosas y tenemos la representación de diferentes personas que viven en la ciudad, la representación para todos es importante. Ahora, puede ser que no significa que un latino no puede ganar en el sector 3, o que un blanco no puede ganar en el número 6 o 5. Lo que significa es que la gente entonces va a ver a los electores y conocerlos. Cuando la gente habla en las elecciones, están confundidos porque había muchos correos negativos. ¿Y cómo lo contrarresta si no tiene el dinero? Los intereses especiales ganan. Pero cuando tiene elecciones por sectores y tiene sus tropas, su apoyo comunitario, y pueden caminar en ese distrito 4 o 5 veces y presentar el mensaje, hablar con los electores, crea una verdadera democracia. En esto, le pediría a mis colegas que avanzáramos a esto y también que hagamos cambios a los estatutos actuales. Actualmente solo tiene que vivir, creo que 30 días en el sector, ¿verdad, abogada o secretaria? 30 días tiene que vivir en el sector antes de postularse. O sea, antes del tiempo de elección puede mudarse o rentar un departamento o rentar un cuarto, decir que vive ahí y ahora estar en ese sector. Yo creo que debemos cambiar estos estatutos para que sea 1 año que tiene que vivir en ese distrito para calificar, para postularse.
porque ese es el espíritu de la ley. De principio, que vive en la comunidad, que conoce a la gente de esa comunidad, que representa esa comunidad porque saben cuáles son sus problemas. Lo otro es, tenemos que poner en la ordenanza el cambio y decir qué significa cuando dice que este es su lugar de residencia. Significa cuántos días tiene que vivir allí. Porque ahorita no está claro. Tenemos que tener algo más específico de lo que significa que una persona vive en ese sector. Porque ahorita, si no tiene esto, puede haber una persona que dice que vive en un lugar, pero pasa la noche en otro lado y se despierta, está ahí un par de días a la semana y no sabemos dónde estamos. Así que tenemos que crear una estructura más clara, una ordenanza, y creo que es el momento para hacerlo. Creo que las elecciones por sector son más democráticas. El tiempo es ahora. Y ahoga los intereses especiales y permite que la gente, el poder del pueblo, movilizar y elegir personas que van a ser responsables para esos sectores. Siempre escucho el argumento, bueno, si hay elecciones por distrito, no van a ser responsables por el resto de la ciudad. No estoy de acuerdo. Todos amamos Santa Ana, pero hay cosas que son muy únicas para su comunidad que deben abordarse. Y por eso necesitamos elecciones por sector, por distrito. Gracias. ¿Algún otro comentario? Concejal Benavides. Creo que el concejal Tinajero cubrió todos los puntos relevantes, pero lo que estamos a favor de traer progreso aquí a Santa Ana, de las personas que podamos elegir para representarnos, les importa o no, no solamente están poniendo su dirección ahí para que apoyen a su elección, en su campaña, y nuevamente es el poder conectarnos con gente en su distrito. Tenemos que traer la integridad al proceso de elección y mi voto es sí. Y dándonos en este consejo colectivamente para darle al personal al lenguaje para dar una enmienda. ¿Algún otro comentario? Concejal Villegas. Adelante. Gracias, Juan. Me acuerdo de haber traído este asunto a la mesa hace tiempo y la conversación fue que cuando íbamos a hacer enmiendas al charter, hablé de cómo esta ciudad necesita una consejo de tiempo completo y me dejaron. ¿Y por qué no apoyamos esto? Lo entiendo, son políticas, lo entiendo, pero la realidad es que si quieren ir a elecciones de distrito tiene que ser un personal de tiempo completo, consejo y alcalde tienen que sacar los fondos de la ciudad de Santa Ana, tienen que tener la ciudad de Santa Ana como Los Ángeles, pagar por esta campaña. Así que remuevan el dinero de las personas que quieren postularse. Si quieren representación real, tienen un alcalde de tiempo completo, un consejo de tiempo completo. Es la ciudad más grande de California. Tiene muchos problemas y soy muy afortunada de estar aquí, de la labor que hago y donde otros no pueden tener la dedicación. Yo estoy despierta hasta 3, 4 de la mañana, siempre buscando para establecer las políticas. Desafortunadamente, alguien como Juan, que tiene un trabajo de tiempo completo, él no tiene tiempo para esto. Necesitan representación real, necesitan un consejo, un alcalde, que se dedican a representar su distrito y la ciudad de Santa Ana tiempo completo. Cuando tenemos estas personas con otros trabajos, ellos no tienen la dedicación o la concentración para representar a la ciudad de Santa Ana.
Si queremos hablar de la representación real, van a ir con un alcalde y consejo de tiempo completo y van a asegurarse que esta ciudad pague por estas elecciones. ¿Juan quiere hablar ahora o...? Un par de cosas. Gracias, alcalde. Vicealcalde Martínez. Creo que tiene razón. Yo me estoy dando cuenta que esto es muy difícil a veces, pues hay mucho que aprender. Hay tanto trabajo. Escuchaba de los concejales de antes y creo que aquí todos entienden. Es mucho trabajo y un trabajo de tiempo completo. En cuanto a las elecciones por distrito, la gente se va a mudar como quiera, va a haber dinero porque hay muchos sindicatos que van a contribuir para los candidatos que apoyen. Al mismo tiempo, están quitando una cosa de toda la ciudad, es su voto en un candidato que va a votar en toda la ciudad por lo que ellos quieren. Están quitando esto de ellos. Así que no estoy de acuerdo con eso. Es una de las cosas que me molesta. Gracias, alcalde. ¿Quiere hacer una moción, concejal Tinajero? Quiero dar un comentario y luego moción. Pienso que puedo entender que la gente se cambia a otros sectores y por eso dije que debemos hacerlo más difícil para que la gente haga eso. Y pienso que sí, la gente se va a mudar, claro, pero cuando menos tiene un año para conocer los asuntos de ese sector antes de postularse en vez de 30 días. Recuerde, también dije esto, debemos también explicar qué significa vivir en un lugar. ¿Cuántas noches pasa allí? Hay que tomar esas decisiones también. Yo no estoy en desacuerdo, no estoy de acuerdo con la concejal Martínez, pero no creo que la vicealcalde Martínez, su argumento, se deben eliminar. Yo pienso que hay una posibilidad de que hagamos dos cosas. Me gusta la reforma. Me gusta. Yo quiero escuchar más de Los Ángeles. Porque si quitamos el dinero de la política en la ciudad, es mejor. Mucho mejor. Porque forzaría a los candidatos a escuchar lo que quiere la comunidad. Sus asuntos únicos. Escuchen esto. Hablamos de lo que es el concejal Villegas, que la gente va a votar por su área. Pues, ¿qué pasa cuando una persona es apoyado totalmente por intereses especiales? ¿Ese grupo entonces, ese sector entonces, se le escucha? La gente se da cuenta que no necesita escucharlos, porque tiene tanto dinero en el banco que puede tener su campaña, porque mucha gente no presta atención. Veamos esto por un momento. Podemos fortalecer el asunto de residencia, al hacerlo un año que vive en un lugar, un año antes de que se postule. ¿Es mejor que lo que tenemos hoy? Sí. Número dos. Podemos ver lo que la vicealcaldesa Michelle Martínez dice, de investigar cómo podemos sacar el dinero del gobierno. ¿Es mejor de lo que tenemos ahora? Sí. Número tres. Pienso que podemos poner en la votación y preguntar a los electores, ¿quieren que sus concejales sea de tiempo completo o medio tiempo? Y que los electores decidan. A mí no tengo problemas con dar ese voto al pueblo, ¿verdad? Pienso que tenemos la oportunidad aquí para limpiar todo esto. Limpiarlo bien. Y creo esto, que tenemos que ser inclusivos. Tenemos que ser inclusivos. Por años he escuchado muchos en la comunidad latina que dicen, tenemos que tener elecciones por distrito porque nuestra comunidad no podía recaudar los fondos para llegar aquí a representar. Entonces lo que pasó fue, la demografía cambió y fue muy difícil ganarle a un candidato latino. Pero imagínense si las personas de los 80 tuvieran elecciones por distrito. Probablemente hubiéramos tenido más diversidad en el consejo, más ideas, comprensión de dónde está todo el mundo y quizás tomamos más decisiones. Y lo que digo es que hay responsabilidad también de nosotros aquí, al ser todos latinos, asegurarnos de que no estamos excluyendo gente, porque todo el mundo tiene oportunidad de ser escuchado y postularse y debe tener oportunidad de ganar. Así que yo digo, vamos a dar una moción
para dirigir al personal, para darnos consejo de lo que debemos hacer en cuanto a elecciones por distrito, cómo podemos ponerlo a votación, cómo debemos hablar de cambiar el requisito de 30 días a un año, ver maneras de remover dinero de la política en nuestra ciudad, que sea una opción que los electores voten si tenemos un concejal de tiempo completo o no, crear un comité de individuos para hablar de si queremos un alcalde con elección y 6 sectores así, o queremos 7 sectores para tener distritos más pequeños y que la gente tenga más representación y que conozcan su distrito. Esa es mi moción. Segunda. Me gustaría hablar en contra de la moción, si ya no hay más comentarios. Si quieren comentar, vamos a seguir. Me gustaría. Comentario general, yo estoy abierto a estas diferentes ideas. Tal vez es hora de visitar todo esto y limpiarlo. Yo sé que ha habido constituyentes que han visto la ordenanza de éticas y piensan que es débil porque no hay diferentes mecanismos de refuerzo. Hay diferentes quejas de que estas personas han violado las diferentes pólizas. Deberíamos tratar de poner esto en la en la boleta de elección para votar, para tener tiempo de hablar de esto, de estos asuntos importantes de la ciudad. También sé que en la legislatura estatal, cuando hay reformas, también ponemos un punto que si está en el consejo, no puede usar esto como excusa para seguir postulándose otros 4, 8, 12 años. Yo sé algunas personas que hacen esto ahora. Y en términos de la residencia, el personal ve esto y lo que yo entiendo es que la ley reciente que no puede ser legal. El punto esto de la residencia, y estaría muy interesado en ver cómo es esto. La elección pasada vimos diferentes personas que se mudaron y fue transparente porque se estaba mudando de diferente distrito. Sí fue transparente y abierto. Yo sé que uno de mis oponentes, Ana Alcaraz, también se mudó dentro de un pequeño o corto tiempo. Esto ha ocurrido. Las cortes han sido bastante liberales y tenemos que ver también el costo. Si no tenemos el dinero, tenemos que dar fondos para esto. Y esta ciudad nos ha dado excedentes basado en esto, es porque hay vacantes. Por ejemplo, el fin de noviembre, diciembre, teníamos bastantes posiciones. El departamento de policía tiene 95 vacantes. Si vemos el salario y las prestaciones y todo eso, estamos hablando $100,000. Eso es como 12 millones de dólares. O más conservativamente, $6 millones. Esta es una tradición. Esta ciudad no llena, la ciudad no llena los vacantes. No quiero decir que sea malo, pero lo que es malo es que cuando no llenamos las vacantes para tratar de mostrar que tenemos muchos fondos, excedentes. Todos pagamos las cuentas, llenar las posiciones y después tenemos el excedente, pero aquí no es esta la situación. Tenemos muchas
vacantes, pero para seguir adelante y hablar de estos puntos financieros, tenemos que hacerlo. Yo sé que no está todo en orden. El alcalde, la vicealcaldesa están utilizando fondos para otras cosas. Necesitamos tener las finanzas en orden antes de que empecemos a gastar dinero antes de ver esto. Cada ciclo de elección, cada candidato busca quien lo patrocine, quien le dé apoyo financiero. Todos ellos han llenado encuestas, particularmente de las de diferentes uniones y los que los apoyan, y estas personas toman estas respuestas y es como los patrocinan. Y la Asociación de Policía también patrocina diferentes personas, y he tomado esto, diferentes actividades, y hay diferentes organizaciones que juegan a la política aquí. Ahora que no tenemos departamento de bomberos, ya no se involucran como antes. La Cámara de Comercio ya no se involucra tampoco. Las personas aquí reciben apoyo financiero de la Federación de Labor. Y diferentes candidatos, es la tradición de cómo buscan apoyo de los diferentes intereses. Todos son intereses especiales. Las diferentes causas, diferentes grupos de personas, en la democracia, si queremos asistir a ayudarlos. Vean las diferentes campañas, las campañas financieras. Están considerando si pagan todo. Estos son cambios significativos e importantes. No debemos tratar de tener otros 4, 8, 12 años extras. Fui asambleísta y representé a las personas. Si vamos a dar una propuesta como esta, deberíamos hacerlo igualmente para que no haya un incentivo escondido aquí. Yo estoy abierto a todas estas reformas, pero si nos quieren un reporte futuro de los fondos, las legalidades, las propuestas que tenemos. Gracias. Sugeriría, y voy a llamar a Martínez y Tinajero otra vez, que es que esto no se haga este año. Si vamos a hacerlo, es que debe ser una elección general 2018, y hemos tenido la fortuna de no tener elecciones por distrito. Somos una ciudad que no dice en qué distrito está. Tenemos 4 votos para hacer algo para este 4 distrito, a un costo de quizás 3 distritos. Ese de ciudades que pasa así, que tienen elecciones por distrito, no están viendo a todos, están viendo su distrito. Y hay un problema con esto. Y creo que la libertad es buena. Si la gente puede moverse y mudarse a un distrito, aunque sea 30 días y la ley funciona por muchos años, permite que la gente tenga más opciones. Es difícil mudarse, pero si alguien quiere hacerlo, luego la gente vota por esas personas, que la gente decida y que tenga más opciones. Pienso que algunas de estas cosas están mal pensadas y hay consecuencias por otro lado. Voy a votar no para la moción sugerida hoy. Si más adelante el consejo, queremos tener un comité o ver los estatutos, ver el presupuesto para ver cuánto costará. Quizás sea mejor que sea como parte de una elección general de 2018. Esa es otra
otro método más racional de lo que se propone esta noche. Tengo dos personas más y después voy a pedir la votación. Vicealcalde. Gracias, alcalde. Quería regresar porque estamos hablando de las enmiendas del capítulo, porque había diferentes recomendaciones. El concejal Benavides estuvo en un comité de estos. Y esta conversación tiene que pasar ahorita, porque nuestro personal funciona en un charter muy arcaico y que nos pueden seguir adelante con esto. Y necesitamos hablar de esto. Si queremos hablar de otras enmiendas y términos límites para la política, eso lo apoyo para ir a las elecciones del 2018. Y cualquier cosa que decidamos, ya sea tiempo completo, reforma financiera, el señor Solorio, sí tienen ese parcial en Los Ángeles, pero están viendo si lo pueden hacer tiempo completo también, porque hay diferentes intereses de los promotores y de cómo se hacen las leyes y todo esto. Yo les aplaudo y lo que están tratando de hacer, yo creo que podemos hacer lo mismo. Sí, creemos, nos interesa la reforma. Y yo estoy de acuerdo, mientras hablamos de finanzas, el 2018 lo hace más fácil porque es elección general. El costo no va a ser tanto si vamos a elecciones especiales, porque esto toma fondos especiales. Concejal Solorio habló de las vacantes en los departamentos. Yo también, a mí me gustaría ver cambios significativos y no sé si podemos poner esto en el charter, en las diferentes posiciones. En mi opinión personal, tiene que ser solamente una cuenta, que es una cuenta provisional, donde no tenemos todas estas posiciones en los diferentes departamentos, pero solamente se pone en una cuenta, por ejemplo, $25 millones, y esta posición se necesita, lo pueden sacar de ahí, y tenemos que tomar en consideración de cuando las personas deciden retirarse, también tenemos que pagar esos días de vacación, de enfermedad y todo, porque ellos han estado aquí 25 o 30 años y no teníamos esto en el presupuesto. Estas decisiones no las estamos pensando, de que alguien ha tomado una decisión, va a contratar a alguien o no, porque tiene que tomar de estos fondos para contratar a una persona para pagarle porque se retiró. Y tenemos que ver todos estos diferentes puntos. Solamente quería dar un ejemplo. Tengo muchos más ejemplos que comparto con nuestro gerente. Nuestro gerente ahorita, para ser una ciudad más solvente, alcalde, yo apoyo de esta propuesta y lo que pusieron, lo que dijeron Solorio y Tinajero. Yo creo que este es el tiempo, no debemos esperar. Vamos a tener que ver esto dentro de los próximos 12, 18 meses y traerlo a los votantes. Señorita abogada, ¿cuánto tiempo nos va a tomar crear esto? ¿Cree que pueda trabajar con esto del 2017 al 2018 basados en todas estas recomendaciones y cambios? Debe recordar que cuando tienen la fecha de elecciones tenemos que terminar con todo, cuando menos 88 días antes de la elección. Estamos hablando 3 meses antes de la elección, como quiera. Si todo finaliza, ningún cambio, lo que deciden que van a hacer, entonces estamos viendo este momento, menos de un año. Estamos en enero. Sí. Y hay que terminar para julio, más o menos. Depende de su plan de trabajo, cuánto quieren que hagamos, qué tienen que hacer, cuánto tiempo se puede dedicar. Le pediría a ustedes, le preguntaría cuando trabajaron en reforma la vez pasada, cuánto tiempo trabajaron en eso antes de tener sus 12, 14 recomendaciones. Puede ser un buen indicio de si
tenemos el tiempo. Ustedes ya lo hicieron, no sé cuántos estaban ahí, pero si les tomaba 2 meses, 8 meses, 10 meses. Esos solamente eran mis comentarios. Gracias, alcalde. Quiero traerlo todo de regreso y algo que José Solorio dijo, que estamos haciendo un cambio, si este es un tiempo, un juego para tener más tiempo en el consejo, evitar límites de tiempo. Quiero decirles ahorita, en que reconozcan las actas, vamos a poner algo ahí que dice que ninguno de nosotros aquí, que va a terminar, puede postularse otra vez. Esto no es acerca de mí. Esto no es para mí. Esto es lo que vi por primera vez en casi 18 años de persona electa que nunca he visto antes. Por eso me trauma esto. Por eso ven que estoy hablando. Escucho al concejal Solorio que dice que hay residentes que quieren ver si yo era ético de lo que dije en la junta de noviembre y en diciembre. Bueno, fue cierto. Sucedió lo que dije y no ha terminado. El jefe de policía sigue, después la abogada. Me están probando correcto. A fin de cuentas, tengo el derecho como concejal. Este es el ámbito de mi trabajo, que la gente sepa lo que está pasando, que el pueblo sepa lo que está pasando. Y recomendaría mucho que la gente tenga cuidado cuando traten de silenciarme, porque yo he hablado con ACLU. Y la gente es... se demanda también a la persona, al individuo. Especialmente cuando estoy aquí hablando de asuntos que están ante nosotros para un voto. Así que vamos a salir de esto. Vamos a hablar del asunto real de esto. La comunidad depende de ustedes. Porque, como pueden ver, hay un punto para postergarlo. Para quizás... es que esperen ustedes, quizás se enfoquen en otras cosas. Creo que debe haber dos métodos. Tenemos que votar para algo aquí. Y ustedes tienen que recaudar las firmas allá. Quiero decirles un secreto. Tú y todos tienen cuestionarios cuando se postulan. Pero nunca he visto un cuestionario que dice si corren a esa persona, la apoyaremos. Eso no he visto. Así que vamos a hacer esto. Yo recomiendo que sigamos adelante. La realidad es que no los están engañando ustedes, ¿verdad? No los están engañando. Lo están viendo. No son engañados. Son más inteligentes que ustedes. Es difícil argumentar eso sabiendo bien que cosas ocurrieron. Lo estamos viendo ante nuestros ojos. No soy Nostradamus ni para nada, así que algo pasó. Es que las conversaciones ocurrieron. Entonces vamos a hablar, ¿cómo podemos reunir a nuestra comunidad, darle la ciudad a la comunidad? Elección por distritos, número uno. Número dos, cambiemos a un año que tenga que vivir en ese sector para que conozca su comunidad, porque es el espíritu de la ley. Número tres, vamos a hacer algo acerca de reforma financiera, de finanza, de campañas. Y pienso que es la manera que vamos a combatir a los intereses especiales. La gente puede apoyarle, pero cuando tiene la habilidad de ir a caminar con los electores y a ver a los electores, somos mejores como comunidad. Así que insto a mi consejo que vote de lo que he propuesto y votar sí. Y también le insto a todos ustedes. Ustedes deben ser parte de ese comité, pero tienen que recaudar firmas ahora porque se puede postergar acá. Vamos a hacerlo de dos maneras para que la democracia se conserve en la ciudad de Santa Ana. Gracias. ¿Listos para votar? ¿Listos para votar? Los que estén a favor, digan sí. Los que se opongan, ¿no? No. No pasa la moción, 2-4. Ok, falla. Siguiente punto. Vamos a continuar, tenemos... 75A es una audiencia pública para considerar las obligaciones de la Autoridad de Desarrollo de Empresarios de California para beneficio de Orange County Bar Foundation, Tax Equity Financial Responsibility Act, TEFRA.
Secretaria, ¿tenemos comunicación por escrito? No, no hemos recibido. Me gustaría decir algo de la fundación. Yo personalmente conozco esta fundación porque he estado enseñando con ellos. Traen mucho a la, al condado. Por los últimos 30 años han tenido educación de salud, de carrera, planeación de carrera, mentores, se conocen mucho. Gracias. No sé si alguien quiere hablar de este punto como parte de la audiencia pública. No veo a nadie. Vamos a cerrar la audiencia pública. Vamos a dejar que el concejal Juan Villegas dé su primera moción. Quiero decir que dan mucho. ¿Por qué no hacen una moción para aprobar? Y doy segunda. Segunda de las vicealcaldes, a favor, digan sí. Sí. Se aprueba la moción. Vamos a pasar a la sesión de vivienda. Calendario de consentimiento. Busco moción. Los puntos 1 y 2. Y justificaremos a la ausencia del concejal Sarmiento. Como parte del 2. Busco moción. Segunda. De mi parte, los que en favor digan sí. Sí. Se aprueba la moción. Voy a regresar a la sesión del consejo. Tenemos comentarios del gerente. Un momento, por favor. Señor gerente, tenemos a Alex Vega y Michael Kubukian. Aya Teslan y Robert Teslan. Tinajero es como una... No sea personal, por favor. Yo sé sus trucos. Conozco sus trucos. Y como tiene la mota en Santana. Y estamos ahí en la ciudad de la mota. Sé lo que hizo con el béisbol. Eso no es adecuado. Eso no es adecuado. No. No, no se va a decir atacando a la gente, no. Ok, voy a cambiar. Voy a cambiar. Por favor, quiero cambiar. Un minuto. Un minuto, pero tiene que el asunto no atacar a nadie. Mi sueño es cierto, tengo el jefe de policía, tenemos el gerente, nadie... Esta va a despedir al jefe de policía. Conozco a Gerardo, no le gusta cortar cabezas. Y Dios los bendiga. Y felicidades. Muy bien. La siguiente persona, ya llamé sus nombres. Robert, Aya, ¿están listos? Es Pulido con O, por favor. Adelante. Okay. Alcalde, con Michael, quiero hablar del... evento más grande en Orange County. No estoy hablando de la bancarrota, estoy hablando de noviembre 8, ni la elección general. Yo sé que es un evento significativo. Noviembre 8, cuando las personas en este cuarto estaban eligiendo a los supervisores, esos mismos supervisores le quitaron sus libertades. Y no pueden esperar hasta que la persona nombre aquí, lo ponga enmarcado y ponga el video y ponga el comentario público. Ellos quitaron este proceso. Esto transparente, esto es concreto. Estamos poniendo los comentarios públicos al frente. Los pusieron con los comentarios de la orden del día. ¿Por qué? Porque Ilia Seglin, que representan aquí, están exponiendo sus vidas con la corte, donde están tomando el estado, que sacan el dinero de los adultos mayores, de los niños, y qué vergüenza de la mesa de supervisores. Y esto lo hicieron ilegalmente.
no lo pusieron en la orden del día, lo pusieron en un suplemento y lo pusieron en el, lo sacaron al público encubierto. Esto nos quitan los la libertad civil. Gracias, Michael. ¿Por qué no lo quitan del público? Esto es muy, gracias, muy feo. ¿Quién quiere pasar primero? Es un buen hijo, Robert. Buenas noches, alcalde Pulido. Y respetuosos concejales de Santa Ana, soy Ilian Seglin. El peor tipo de corrupción y mordidas es en la corte, cuando los jueces son corruptos y reciben dinero. Y si van a la corte, probate, verán con sus propios ojos cómo los jueces Hubbard, Moberly y Marginius, Alirif, defensor público Bianchi y el alcalde Bailey, cómo juegan juntos, cómo averiguar sus sobornos, porque siempre, siempre hay gente perdida. Siempre el centro regional que les da el dinero. Y eso no podemos tolerar, tener gente debajo del dinero. Y mi hijo, Nate Seglin, debe ser matado por este dinero que se dividen. Gracias. Robert, adelante. Honorable alcalde Pulido, concejal de Santana, Robert Seglin, Madeleine Seglin. Como he dicho, mi hermano Seglin fue llevado de su casa, 3, 1 en San Diego, 2 en Condado de Orange, Irvine, de la policía de Irvine, por la ordenanza del centro regional que usaron el departamento de policía y un trabajador social de servicios de protección de adultos para removerlo ilegalmente de su hogar y ponerlo en diferentes lugares, uno en Fairview, centro de desarrollo, y fue liberado con habeas corpus en 2008. Después está en casa por 6 años y el centro regional no está contento que sus ganancias no estaban al máximo y lo removieron. Los servicios de personal removieron en 2012. Fue ilegal en el hospital Chuck, donde estuvo 10 veces en urgencias, y fue liberado en habeas corpus en 2013, 2012, diciembre 12, por orden del centro regional. Por tercera vez fue liberado 2 semanas después por habeas corpus el defensor público de su trabajo, Johnson, y fue liberado. Sin embargo, fue puesto en la casa hogar de South Harmon, donde ha estado abusado psicotrópicamente, físicamente, y tiene epilepsia, y no lo remueven de esa casa, de la jurisdicción del condado. Los paramédicos tienen su trabajo para remover individuos y ponerlo al hospital. Lo revisan. No ha pasado así, donde han cubierto sus síntomas. Cuando mi hermano todos los días dice que tiene epilepsia, no podemos llevarlo al hospital. No quieren llevarlo al hospital. No, y eliminan todos los récords médicos, expedientes médicos. Y esperamos que los médicos hagan su trabajo. Los doctores hacen su trabajo, que están en la ciudad. Tienen su jurisdicción para forzarlos a liberar los récords, expedientes médicos. Señor gerente, ¿tiene algo que reportar? Quiero agradecer a todos ustedes, porque estoy muy emocionado de esta oportunidad. Quiero agradecer a mi familia, a mis hijos. Hoy es cumpleaños de mi hijo y mi mamá de 88 años. Pero yo quiero trabajar con todos ustedes. Yo sé cuánto aman a la ciudad. Yo también amo a la ciudad y a esta comunidad. Y voy a trabajar arduamente, ya sea un día, una semana, lo que sea. Eso es lo que yo quiero hacer.
Gracias, Gerardo. Y notaré después de discusiones que fue elegido por 6 miembros del consejo, así que quiero felicitar a todo el consejo por ese voto. Fue importante. Concejal Tinajero. Gracias, alcalde. Solo quiero desear a todos, espero que tengan un buen año nuevo. Hay grandes oportunidades para la ciudad, que siga en desarrollo económico aquí, y quiero alentar a mis colegas que veamos, aliarnos con el distrito escolar para mostrar a nuestros alumnos. Tenemos un gran programa de artes en la Escuela Santana, Preparatoria Santana, tenemos High School Incan Valley, tenemos un programa IB en Saddleback. Hay muchas cosas maravillosas en nuestro distrito que creo que debemos quizás poner un programa de practicantes que permite que nuestros alumnos de Santa Ana, de jóvenes, vean lo que es el gobierno municipal. Muchos alumnos no saben qué es un planeador, quién trabaja en finanzas, presupuestos, qué es una secretaria. Estas carreras, la gente no conoce mucho los alumnos, y si podemos aliarnos con el distrito escolar cuando damos oportunidades para los niños, creo que debemos ver esto también. Y quiero decir feliz año, que sea grandioso. Gracias, alcalde. Vicealcalde Martínez. Concejal Solorio. Quiero felicitar a Gerardo Moet por ser nombrado un gerente por ahora, y estamos agradecidos que usted aceptó esta responsabilidad. Como puede ver, hay muchas cosas que están pasando aquí en esta ciudad. Necesitamos hacer muchas cosas, el presupuesto, mientras seguimos adelante. También queremos ver si hay algún reporte del consejo, si nos pueden dar un reporte. Hace 8 meses había una actualización de cómo estaban reclutando para oficiales de policía. Necesitamos. Diferentes personas nos llamaron para ver si podemos llenar estas vacantes de policía. Hay 95 vacantes ahora, y yo sé que estamos haciendo los esfuerzos, reclutando personas y trayendo de otras agencias. También ha habido jubilaciones, y si podemos, pueden darnos una actualización en esto, por favor. Y también algunos de nosotros estamos preocupados del presupuesto. Nunca es demasiado temprano para planear para el presupuesto. No solamente saber la cantidad, pero también los aspectos legales. Y creo que tenemos un consejo nuevo, con nuevas ideas. El personal de la ciudad puede dar recomendaciones del presupuesto, pero quisiera tener una sesión para planeación, sesión de estudio, donde podemos hablar de nuestras ideas, de lo que puede estar en el presupuesto, cuáles son nuestras prioridades. Esto sería importante para el personal de la ciudad, con el nuevo gerente de la ciudad, para ver la visión de la ciudad para este presupuesto. En particular, estoy muy interesado en asegurarme que tengamos un programa de seguridad que incluya la prevención, como parques y recreación, programas de prevención que podemos, como el proyecto Pride. También nos ayudan las dos bibliotecas. Mientras queremos ser socios con el distrito escolar, tenemos diferentes distritos, no solamente uno. En particular, los programas de verano de juveniles, como el señor Tinajero mencionó, para
programa para la juventud. La señorita Martínez sugirió un programa de sábado por la noche. En la noche que sea divertido para las diferentes familias, diferentes actividades. Y por último, yo sé que el asunto de los indigentes es grande todavía en esta ciudad. Tenemos preocupación por la seguridad de la comunidad y los indigentes. Yo recuerdo hace 6 meses hubo una junta donde hubo una declaración pública, donde es un asunto de salud pública, y hubo una presentación. Tenemos que tener una presentación y una sesión de estudio y ver cómo, para ser parte de esto y revisitar esto, y cuál es la acción, el estatus de estas acciones. Se lo debemos al público, dejarles saber lo que ha pasado. Nuevamente con las nuevas voces aquí, personal, siempre estamos buscando comentario público. ¿Qué más necesitamos ver? ¿Qué más necesitamos? Series de crisis. Lo que oímos más es qué estamos haciendo con las pandillas, los disparos, los indigentes, no solamente en el centro, pero en toda la ciudad. Hay una gran preocupación por esto. Y hay que proveer unas actualizaciones para el público. Y quiero agradecer a mis colegas por poner estas metas iniciales para este personal. Gracias. José Javi Villegas, por favor. Gracias, alcalde. Solo quiero señalar que tuve una junta reciente con Susan Price, el SAR del Condado de Orange para Homeless y del supervisor de Alto Distrito, y en cuanto al campamento en el río, quiero extender mi ayuda, ofrecer recursos que tengamos para ayudar con el asunto de indigentes. Nos reuniremos en el futuro para hablar de planes, para ver qué podemos hacer inmediatamente. Y quiero jurar el apoyo a la ciudad para que trabajaremos con asuntos de seguridad pública y que todos los disparos que ocurrieron recientemente fue un shock, fue terrible. Ninguna ciudad debe estar enterrando esto, y comprometo mi apoyo en esto, alcalde. Concejal Benavides. He tenido la oportunidad de servir en capacidad en este consejo con unos 10 años. Y debo decir que esta noche he estado más desilusionado por mis colegas en este consejo. Las acciones que se toman, como dijo el concejal Solorio, es nuevo. Pero en 2 juntas ya nos han regresado significativamente. Hemos trabajado muy duro para que nuestra ciudad llegue a una dirección futura, hacia adelante. Trajimos un gerente municipal muy competente que trajo mucho talento, mucha experiencia, reunió a la comunidad del centro. Se estaba desmoronando de la comunidad comercial y muchos eventos sucedieron en breves 36 meses más o menos. Y las acciones que tuvieron, Miguel, estoy extremadamente desilusionado, francamente. He mencionado respetar la posición de alcalde y lo he hecho. Pero francamente, con las acciones en las últimas semanas, he visto que algunos de ustedes se preocupan más por sus
venganzas personales que el interés de esta comunidad y la ciudad de Santa Ana. Todos tenemos problemas, no voy a decir que la persona que tomaron acción para derrocarlo y sacarlo de la ciudad no tenía cosas que mejorar, pero fueron cosas personales y cosas que podrían haberse mejorado, pero fue algo que prefirieron hacer un punto político, una redituación política, sobornos, lo que ustedes quieran. Y estoy muy desilusionado y triste de que el futuro de nuestra ciudad fue hecho a un lado para que todos ustedes hagan un punto y ganen, sea lo que sea. Y no sé cómo alguien se pueda sentir bien al hacer esto. Los comentarios, cuando tuvimos discusión de ver elecciones por sector, el hecho de que habría comentarios que fueran para que normalizar el cambio, que sea normal, el cambio de elecciones, no, y que se esté bien, y comprar elecciones, y tener gente que pueda, intereses especiales, normalizar esto, decir que eso está bien, así son las cosas. Los ultimátum y el quid pro quo, decir así son las cosas, así lo hacemos. Esto es extremo lo que vamos a hacer en esta elección. Y ahora de repente hablamos de considerar una votación en el 2018 para que todo el mundo pueda participar. Y ahora se preocupan de la inclusión cuando el 28 de diciembre tuvieron una junta extraordinaria, específicamente en fecha donde tres en el consejo no podríamos participar, a mediados del día, donde el público, con un periodo de 24 horas, el público no tuvo la oportunidad de conocer de esta junta extraordinaria y lo que iban a hacer, y ahora quieren hablar de inclusión y que la gente participe. Es una vergüenza. Es una vergüenza de estar sentado aquí con todos ustedes. Luis Alcalde Martínez. Gracias, alcalde. Quiero desearle un feliz cumpleaños. Y quiero hablar también de los disparos que ocurrieron en general. Lo que hubo, empezaron el final del año y empezaron otra vez este año. Pero en los últimos 10 años, nunca nunca se ha visto tanto. Hay más gente que ha muerto por atropellamiento que por unas balas. Y el hablar de las de esto, no hay la prioridad de lo que estamos hablando durante los últimos años. 100 personas han muerto por disparo, pero miles y miles que han sido lastimados, atropellados. Y quiero que todos aquí entiendan que sí, el combatir la violencia de pandillas y los disparos es importante, pero vean las estadísticas de quién muere en la calle más que por bala. Vean las prioridades, vean los hechos de las estadísticas. Estoy cansada de que soy la única de que habla de este asunto. Una persona de 88 años que murió porque estaba pasando la calle y nadie habla de esto. Nadie está en Facebook y muchos mensajes de qué estamos haciendo para resolver este problema. Y sí, estoy apasionada porque cada vida importa en esta ciudad, no importa de cómo morimos, pero parece que queremos hablar de la violencia de pandillas y los disparos porque esto es lo que es sexy. Déjenme decirles, tenemos asuntos más grandes que este. Es una prioridad, no tenemos que tener los disparos, las balaceras aquí y quieren combatir esto. Yo no soy la policía ni el jefe de policía, pero lo que les puedo decir es que he visto
las estadísticas de lo que están haciendo otras personas y lo que hemos hecho, lo hemos puesto en práctica. Y el año pasado le pedí que pidiera con el jefe de policía cuál es el plan de 90 días. Y con orejas, no me hizo caso el gerente, y porque era yo la que le pedía. Y yo le pedí al consejo y me ignoraron. Y aquí estamos hoy tratando con el mismo problema y el mismo asunto. Yo tengo un plan de 90 días que tengo para hablar con esto. Y compartí con el gerente ahorita de cómo traer un plan de cómo podemos traer esto. Vamos a dar fondo primero para el año fiscal 16-17 para compartir, para llenar estas vacantes. No sé cuánto ni cuánto se ha gastado. Me gustaría que el gerente nos diera esta información. Y segundo, me gustaría usar estos fondos para contratar a policías hoy o mañana. Eso no va a pasar. Queremos ver, acabar con estas balaceras. Tenemos que tomar acción. Esto va a ser, no va a ser cómodo para todos estos, pero tenemos que tener contratos con otras agencias, como el sheriff, para tratar con esto de las pandillas. Esto toma mucho tiempo para analizar. Y voy a pedir que tengamos un plan hacer en esto. Esta no es la primera ciudad que hace esto. La ciudad de San Bernardino hizo esto cuando tenían muchas balaceras y actividad de pandillas. Ellos fueron con el sheriff también. Y lo que tenemos que tener también la comisión de intervención que se desbarató en el 2009. Y es desafortunadamente lo que hicieron quitar, desmantelar. Pero necesitamos tener programas de restauración y usar los fondos de CDBG. Estamos dando a las organizaciones sin lucro, pero tenemos que usar estos fondos del CDBG. Y para hablar del programa de sábado por la noche, tuve dos miembros del consejo. Asistieron y nadie me escuchó porque Michelle Martínez fue la que lo pidió. Oh, no la escuchen. A mí me ignoraron. Todo el año me ignoraron. El año 2016 no me dieron una junta con el gerente. Me ignoraron de las conversaciones. Quiero decirles esta noche, porque cuando hablamos de que todos los consejeros tienen acceso a hacer su trabajo para hacer su labor por un año, yo no tuve esta oportunidad. Espero que tengamos este programa de cena. Y tercero, mientras seguimos al futuro, tenemos que ver a los mecanismos de fondos, porque al final del día, si queremos terminar con esta violencia de pandillas, tenemos que tener el presupuesto apropiado. No tenemos que usar estos fondos extras. Yo no creo en el tiempo extra. Si tenemos que hacer esto con suficientes personas ahora, esos son mis comentarios de cómo podemos ver los disparos que han estado pasando aquí en la ciudad. Y si alguien tiene sugerencias aquí en el consejo, puede hablar con el jefe de policía para ayudarle y en su equipo, para ver que muchos miembros en la comunidad nos están pidiendo qué vamos a hacer. Quería ponerlo públicamente allá mientras hablamos de finanzas y del presupuesto. No podemos seguir adelante viendo ni aprobando los presupuestos sin antes negociarlo, sin antes saber cuál es nuestra salud fiscal. Lo he dicho una vez y muchas veces, tenemos asuntos, lo he dicho a los medios,
Esa no es la primera vez que estoy viendo este punto. Tengo preocupación con las finanzas. Lo vi en el 2008, 2009. Todavía me preocupaban estos fondos de empresa. Hay diferentes proposiciones. Le hablé al otro gerente de la ciudad, al previo, y estoy poniendo a mis colegas aquí. A mis colegas le estoy diciendo al personal, necesitamos hablar de estos fondos de empresa. No pueden mezclar los fondos de empresa con generales. No quiero atacarles, pero tienen 120 millones de dólares. Muchos de estos fondos se están pasando del agua. 4 o 5 millones se le están pasando al departamento de policía. Esto no debería estar pasando y me gustaría ver el estudio reciente que pedí al gerente en el pasado. Yo ya vine aquí que si ya dejó este consejo en 2018 para que nos den esto. Si necesitamos seguir adelante, tenemos que tener salud financiera y hasta ahora no me han dado la información que pedí para tomar buenas decisiones. Y con esto, buenas noches. Gracias. Primeramente, quiero decir que sé que nuestro gerente provisional es una ciudad con muchos problemas. Tiene un consejo